Es un verdadero placer, amigos de Televicentro, estar acá nuevamente. Es día lunes para comenzar esta semana. Llenos de buena energía, 3 horas de información. Benito y Benita, placer verles de nuevo. Así es, Robert, amigos televidentes, bienvenido. Qué bueno tenerte de regreso. Gracias. Por acá, se te extrañó bastante. Lo propio. Qué bueno que ahí estés con nosotros. Estamos iniciando una semana, amigos televidentes. Bienvenidos a la información. Gracias por estar en nuestra sintonía. Iniciamos contándoles que un viaje familiar terminó en tragedia en Quevedo, provincia de Los Ríos. Un vehículo tipo furgón se volcó dejando 3 fallecidos y 8 heridos. Según testigos, habrían perdido pista por la calzada mojada debido a la lluvia. Ocurrió en la vía Quevedo-San Carlos, la madrugada de este sábado, cuando la familia Arriaga salió de su hogar en el sector La Cadena, vía Valencia, para dirigirse hasta Salitre, en la provincia del Guayas. La lluvia presuntamente habría ocasionado la pérdida de pista del vehículo tipo camión, que tras el volcamiento dejó 3 fallecidos de 42, 64 y un menor de 13 años. Sus cuerpos fueron trasladados hasta la morgue de Quevedo. Producido en el trayecto de Quevedo hacia San Carlos, específicamente en un sector donde se venía realizando mantenimiento a la vía, pues en el invierno anterior, o sea, estamos hablando hace aproximadamente casi un año, ese tramo de la vía colapsó. Y desde esa fecha hasta acá, lamentablemente hemos tenido algunos accidentes. Los heridos, en total 8, incluidos 3 menores de edad, fueron trasladados hasta el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, donde se recuperan de sus heridas. El conductor del vehículo no estuvo en el lugar del accidente cuando las unidades de ayuda llegaron. Lastimosamente, estas personas se trasladaban pues en un vehículo no autorizado para el transporte de pasajeros. Lastimosamente, tuvieron que fallecer 3 personas y tenemos 8 personas heridas. Este medio de transporte, no, como lo dije anteriormente, no es un medio de transporte para personas. Lamentablemente, el viaje destinado a la diversión terminó convirtiéndose en otra tragedia vial en Los Ríos, informó Odette Camacho. Un accidente de tránsito se registró en el norte de Quito. Un vehículo que transportaba un transporte pesado impactó a un camión tras no alcanzar a frenar. La luz roja, el hecho no dejó heridos ni víctimas que lamentar. Miremos. La mañana del pasado sábado 4 de noviembre se registró un fuerte accidente de tránsito en la avenida 10 de agosto y Ramón Borja. El hecho se habría dado cuando un vehículo de hormigonera, al parecer, no habría alcanzado a frenar y se impactó con un camión, arrastrándolo varios metros más adelante. Me cogió el semáforo en rojo. Yo estaba esperando a que cambie a verde para poder continuar. Entonces, de momento, yo escuché un pito y el señor se vino encima mío. Para que no sea mayor fuerte el golpe, le aflojé para poder avanzar un poco para que no suceda mayores cosas. Del impacto, el material de construcción quedó en la vía y los vehículos pesados con fuertes daños. Hasta el lugar acudieron personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito para verificar lo ocurrido, pero no pudieron colaborarnos con la versión oficial. Pero según nos manifestaron, las partes habrían llegado a un acuerdo. Este accidente no dejó heridos que lamentar, informó Patricia Aldaz. Un obrero de la construcción murió aplastado por el colapso de un muro de tierra. El siniestro ocurrió en Amagasí del Inca, esto es al norte de la capital. Golpes de la vida que a veces resultan difícil asimilar. Los parientes de Diego Bonilla no podían creerlo. Cuando visitaban en el cementerio a sus seres queridos que se adelantaron, sonó el celular del padre del ahora fallecido para notificar que su hijo sufrió un accidente y murió justo un 2 de noviembre, día de los santos difuntos. Yo estaba con él, pero yo estaba más acá. Él estaba en un hueco y ya se nos derrumbó de una y no hubo tiempo de salvarle ni nada. Junto a otros obreros trabajaba en la apertura de cimientos para levantar un muro de contención, pero de pronto la pared de tierra se vino abajo, tapando completamente a Diego. Sus compañeros inmediatamente intentaron rescatarlo, pero los esfuerzos fueron inútiles. Por más que raspamos la tierra, todo, pero ya no la avanzamos. Se quedó completamente tapado, enterrado. Minutos más tarde llegaron los rescatistas del cuerpo de bomberos, quienes se sumaron a las labores de evacuación de la tierra. Al fin apareció el obrero, pero el destino estaba marcado, no logró vencer a la muerte. Murió luego de algunos minutos de haber sido rescatado.
A nuestra llegada se realiza búsqueda, rescate, estabilización y extracción del paciente para ser entregado al personal de prehospitalaria, quienes realizan maniobras de RCP, no tienen resultados. El infortunado albañil de 21 años de edad deja un hijo en orfandad y una mujer viuda. En el lugar se vivieron escenas desgarradoras. Los allegados no podían creerlo lo que estaban viendo. Un cuerpo tapado con una funda negra. Todo parecía un mal sueño. Hace pocas horas en la mañana salió de casa sin imaginarse que la muerte caminaba de su mano. ¿Cuánto quedó él atrapado o tapado por esa tierra? 1 metro de altura, desde el momento que le localizamos su cabeza. Una vez más nadie entiende las decisiones de la vida. Un día estamos y mañana, quién sabe, todo puede suceder en cuestión de minutos. En Quito informó Iván Casamen. Una persona resultó herida por arma de fuego, esto en el barrio de Los Chillos, al sur oriente de la ciudad de Quito. El presunto sospechoso de este hecho fue detenido. El operativo policial se ejecutó este sábado en horas de la tarde en el sector del Puente 9, Valle de los Chillos, al suroriente de Quito. La alarma se dio a través del sistema de seguridad EQ911. El sistema EQ911 nos reportó una persona que se encontraba herida producto de un impacto por arma de fuego en el hospital Enrique Garcés. De inmediato, personal de la DINASED y agentes de criminalística iniciaron con las investigaciones por el sector. Tras un recorrido se encontraron con rastros de sangre y lograron detener al presunto sospechoso que habría participado en el hecho delictivo. Al trabajo realizado y al apoyo de cámaras de videovigilancia, se puede conocer que el motivo del móvil habría sido por el robo. Se presume que la víctima fue herida producto de un impacto por arma de fuego y, según versiones policiales, el hecho ocurrió por el robo de un celular. El detenido presentaba antecedentes. Se conoce que esta persona ya tenía detenciones por robo anteriormente y no se podría asociar a que tal vez lo habría perseguido a esta persona con el fin de acabar la vida. Informó Priscila Cadena. Una presunta banda de robacasas fue detenida en el sector de Sangolquí, esto es en el cantón de Rumiñahui. Además, policías del grupo de operaciones motorizadas capturaron a 4 ciudadanos, entre ellos un menor de edad, tras portar sustancias sujetas a fiscalización. Tras un patrullaje preventivo, la policía del cantón Rumiñahui logró la detención de una presunta banda dedicada al robo de domicilios. Hemos tenido una reducción bastante importante de lo que es la delincuencia aquí, ya que se ha trabajado específicamente en desarticular organizaciones criminales. Tanto es así que llevamos ya 6 organizaciones. Los detenidos fueron aprehendidos cuando uno de los presuntos delincuentes habría sido visto saliendo del domicilio con una maleta y con varios objetos. Encontrándonos dentro del vehículo con ropa de marca de Estados Unidos, encontramos electrodomésticos. También fue encontrado un lote de joyas dentro del vehículo, por lo que se procede inmediatamente a la detención, ya que el propietario reconoció todas las cosas sustraídas. Según las primeras investigaciones, los detenidos pertenecerían a una presunta banda dedicada al robo de domicilios en Quito, Sangolquí y sus alrededores. Pablo G., ecuatoriano, con una orden de captura vigente en la Unidad Judicial de Garantías Penales de Quito. Ruth R., ecuatoriana, no registra detenciones. Brainer F., colombiano, con 14 detenciones anteriores por varios delitos. Con el objetivo de prevenir el robo de domicilios, la Policía Nacional del Distrito Rumiñahui Mejía recomendó a la comunidad el servicio de encargo de domicilios. El cual consiste en que el policía, luego de recibir el domicilio, realiza frecuentes patrullajes verificando que no existan novedades con los domicilios de encargados. Por otra parte, también se dio a conocer que se detuvo a 4 ciudadanos, entre ellos un menor de edad de aproximadamente 17 años, ya que en su poder se había encontrado sustancias sujetas a fiscalización. Los mismos que en su poder tenían marihuana y que fue retirada de las calles en un total de 83 gramos, que equivalen a 170 dosis que fueron retiradas de la calle. Informó Patricia Aldaz. Vamos a contarles que en la provincia de La Soay se desarrollaron varios operativos de control para evitar la venta de licor artesanal. Durante las operaciones se decomisó cerca de 300 litros de guanchaca. Veamos.
En la ciudad de Cuenca, equipos motorizados de la policía identificaron un camión que al ser revisado encontraron que transportaba 62 litros de licor artesanal envasados en varios galones. Aparentemente buscaba llegar hasta el mercado del Arenal para desde ahí distribuir, aprovechando las festividades. Ese licor está prohibido ya que no contiene registro sanitario y ha causado bastantes inconvenientes en el sector. Pero no era todo. En una gaveta guardaban 52 botellas de medio litro del mismo producto. La procedencia es un misterio, lo único real, que no es apto para consumo humano. Para garantizar y precautelar que la salud de los ciudadanos no se vean expuestas al consumir este tipo de productos. El intendente de policía de la SUAY informó que los operativos de control son a diario. Entregó resultados: en el cantón Ponce Enríquez decomisaron 80 litros, mientras en Santa Isabel 120. A los lugares en donde se da el abasto, pues, a los lugares en donde existe un almacenamiento en grandes cantidades. En los últimos días han logrado sacar del mercado más de 300 litros de licor artesanal. La alerta para evitar la venta de huanchaca es a nivel nacional. Adulteración, como lo regula ya el COIP, esto ya constituye una falta, digamos, tipificada como un delito sancionado con de 3 a 5 años de prisión. En Cuenca trabajan para evitar que la huanchaca sea vendida por las festividades. Buscan evitar que el consumo de licor contaminado empañe los eventos organizados por la independencia de la ciudad, informó Iván Casamén. 7:06 a.m. en la provincia de Los Ríos se decomisaron más de 1.700 litros de licor de dudosa procedencia. Las autoridades realizan permanentes allanamientos para evitar que los ciudadanos consuman bebidas sin registro sanitario. En locales o viviendas en que se conocía del expendio de licor artesanal sin ningún tipo de registro sanitario, se realizó el operativo para el decomiso del producto. En canecas o botellas grandes y pequeñas estaba el licor, la mayoría mezclado con frutas o algo similar. Bueno, como ustedes saben, la conmoción social, las 25 personas ya que han fallecido justamente por los ríos tienen antecedentes de lo que es el puro adulterado. Entonces, lo que estamos haciendo es tratando de concientizar a la gente que realmente el puro sea producto artesanal y se han retirado inmediatamente. En cantones como Babahoyo, Quevedo, Ventanas, Urdaneta, Palenque y Baba, el intendente y comisarios, junto a la Policía Nacional, retiraron todo el licor que hubiera sido preparado artesanalmente. En total decomisaron más de 1.700 litros. Que hasta el momento no teníamos en estadística ningún caso de intoxicación por alcohol metílico y peor un muerto. Entonces lo que queremos nosotros es trabajar en prevención. Como dato histórico, en julio del 2011 en la provincia de Los Ríos, 20 personas perdieron la vida debido a la ingesta de licor metílico. Otros ciudadanos sufrieron afectaciones irreversibles en su salud. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Decomisaron decenas de litros de licor artesanal en Chongón, esto en la provincia del Guayas. Al parecer, la bebida había sido elaborada sin los permisos sanitarios de ley. Las autoridades continúan con los operativos de control, pues a nivel nacional hay 32 fallecidos por ingesta de licor adulterado. No eran las fiestas de Chongón, pero el feriado había crecido en un domicilio que tuvo la visita de la Fiscalía y la Unidad General de Inteligencia. En la primera casa, ningún indicio, no así en la vivienda contigua. Se han decomisado más o menos un aproximado de 8 canecas en el interior. A simple vista se presumimos que es licor artesanal. De igual manera, dando cumplimiento a las disposiciones del mando y del Ministerio del Interior por la preocupación de la salud. La consigna de las autoridades es desaparecer cuantos litros existan de licor artesanal elaborado al margen de los permisos sanitarios. Inmediatamente se va a proceder a la destrucción de todos estos elementos que son parte de las investigaciones que la Fiscalía está realizando en conjunto con la Dirección General de Inteligencia. Bueno, según las estadísticas se indican 32 personas fallecidas por el consumo de esta ingesta de alcohol. Encontraron envases de todo tamaño y a varios precios, incluso con los estragos a crédito. Se comercializaba en cómodas cuotas de $1 o $2, de igual manera en fundas o en botellas pequeñas. Se conoce que distribuían a todo el sector rural de por aquí, por el sector, a los agricultores. No hubo, sin embargo, ningún detenido. Entre tantos bidones o canecas, no escatimaron argumentos. La señora indicó de que supuestamente el papá
que está en la cama descansando, una persona adulta mayor, es la persona que se dedica a la comercialización aquí en el sector de Chongón. Informó Jorge Escobar. A 83 ascendió el número de casos de personas con posible intoxicación por consumo de alcohol metílico, así lo informó el Ministerio de Salud en un informe establecido. El Ministerio de Salud Pública informó que hasta este domingo 5 de noviembre se han atendido 83 casos de personas intoxicadas por el consumo de alcohol metílico. De este número, 33 son positivos para metanol en sangre, 41 son negativos y 9 casos están en investigación. En total, el reporte de los fallecidos asociados a intoxicación por metanol es de 17. La entidad detalló que se mantiene la alerta para que los establecimientos que conforman la red integral de salud que reciban a pacientes con síntomas de posible intoxicación por alcohol adulterado reporten inmediatamente para realizar los análisis correspondientes. Por su parte, el Ministerio del Interior indicó que a través de la Policía Nacional realiza controles permanentes en todo el país para combatir el expendio de alcohol artesanal sin registro sanitario. Desde el 27 de octubre hasta la presente fecha, la Policía Nacional ha decomisado 14.880 litros de alcohol sin registro sanitario. Se intervinieron 1.751 locales comerciales, de los cuales 55 fueron clausurados y 210 citados. Los operativos efectuados se los ha realizado en 12 provincias del país, informó Priscila Cadena. Continuamos con más información. Adelante. Gracias, Anita Belén. 7:12 y les contamos que funcionarios del Ministerio del Interior y de la Asamblea Nacional son investigados por el supuesto delito de concusión. La fiscal que debe el caso habría recibido amenazas. La fiscalía detectó una supuesta red de corrupción dentro del Ministerio del Interior. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló el pasado jueves 2 de noviembre, la que duró aproximadamente 9 horas, en la que se levantaron cargos contra 4 personas por el supuesto delito de concusión, 2 de ellas funcionarios de esta cartera de Estado, un asistente de la Asamblea Nacional y una persona extranjera. Según la fiscal Claudia Romero, existirían irregularidades en la compra de insumos de la policía y mantenimiento de patrulleros. La defensa de los imputados cuestionó los argumentos presentados. Conforme se ha expuesto ampliamente en la defensa, considero, salvo mejor criterio, que no existían ni existen elementos que configuren o adecúen las conductas de todos los procesados. Se habla de una asociación ilícita con modalidad de concusión. Sin embargo, de eso no se ha probado en qué momento todos los 4 procesados que están injustamente procesados han formado parte de esta asociación ilícita. Este fin de semana se pronunció el abogado de David Ye, funcionario de la Asamblea Nacional, quien consideró que la orden ejecutada en contra de su cliente sería injusta. Es un inocente que se ha visto de forma injustamente vinculado en este proceso de asociación ilícita, por lo cual la Fiscalía formuló cargos. También señaló que no hay indicios de que haya recibido alguna transferencia económica. De hecho, la deuda que él tiene es de $90,000 y es con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, adquirido de forma conjunta con su cónyuge. ¿En dónde puede existir un enriquecimiento ilícito privado? Por otra parte, a través de un comunicado publicado en las redes sociales, la Fiscalía informó que por la investigación, la fiscal de Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Claudia Romero, ha recibido amenazas. La entidad rechazó estos actos intimidatorios. Quien también se pronunció fue la expresidenta de la Asamblea Nacional y actual legisladora Gabriela Riva de Neira, quien pidió a través de su cuenta de Twitter que la fiscal Claudia Romero mencione los nombres de personajes que ejercen presión política en este caso. La jueza ordenó medidas cautelares alternativas en contra de los procesados, entre ellas la prohibición de salida del país, informó Priscila Cadena. Son las 7:15 en la mañana. Vamos a contarles que la división del partido de gobierno se profundiza cada vez más. En la noche del pasado miércoles, un tribunal de garantías penales de Pichincha aceptó un recurso para dejar insubsistente la destitución del presidente Lenín Moreno como máximo representante del partido oficialista. Las críticas suben de tono desde la ala correísta. La crisis interna en Alianza País durante este feriado se trasladó a las redes sociales. La noche del miércoles, y tras haber presentado un recurso a un tribunal de Pichincha, el secretario particular de la presidencia, Eduardo Mangas, informaba que el Tribunal de Garantías dispone al CNE que no inscriba cualquier nombramiento ilegal de Ricardo Patiño y Gabriela Rivadeneira. Compañeros, País no es de su propiedad.
Quienes participaron de esta reunión ilegal de país tendrán que ser sometidos a la Comisión de Ética y Disciplina y ser expulsados del movimiento, aseguraba Mangas en sus redes sociales. Enseguida la réplica llegó desde el ala correísta de Alianza País. Virgilio Hernández afirmaba: decisión de Tribunal de Garantías Penales sobre 35 país es muestra de arrogancia e ignorancia, inconstitucional e ilegal, precedente funesto. Con decisión, Tribunal de Garantías Penales, mañana cualquier candidato perdedor interpondría medida cautelar e impide posesión de triunfadores. La legisladora Marcela Guiñaga respaldaba este pronunciamiento. En su red social ponía: coincido con Virgilio Hernández, es arbitrario e ilegal, demostración del miedo al poder. Mientras que el ex presidente del Consejo Electoral y ex funcionario correísta Omar Simons cuestionaba: ¿cuál tribunal? Competencia sobre asuntos electorales y organizaciones políticas es privativa de los órganos de la función electoral, artículo 23. Pero las críticas a la actuación de una facción del partido de gobierno de destituir al presidente Moreno llegaron también desde el sector morenista. María Alexandra Ocles afirmaba: extraño, ahora sí se invoca la callada comisión de ética para santificar acto ilegal y el debido proceso. ¿Y dónde estaba la tan callada comisión de ética de 35 país para sancionar a tanto militante insultador que día a día ofendía a Lenin? ¿Y la tan callada comisión de ética por qué no se activó para sancionar a tanto corrupto metido en AP que casi se cargue el proceso? Así, la situación de crisis interna que vive el partido de gobierno se agrava con el pasar de las horas. La decisión del Tribunal de Garantías Penales deberá ser analizada por el Consejo Electoral y, de entrada en vigencia, la decisión de designar a Ricardo Patiño como el nuevo presidente de Alianza País no tendría validez jurídica, con lo que la presidencia del partido de gobierno permanece en manos de Lenín Moreno, informó Javier Gallo. 7:17 a.m. y la canciller María Fernanda Espinosa rechazó la actuación de ciertos miembros del movimiento Alianza País por ventilar las diferencias que existen dentro del bloque y por tomar decisiones irregulares que carecen de fundamentos. Y con respecto al proceso del vicepresidente Jorge Glass, dio a conocer que la justicia está haciendo su trabajo. Porque no tiene ninguna base legal en términos del procedimiento, fue un procedimiento absolutamente irregular, donde no participó toda la dirección nacional, sino algunos dirigentes. Evidentemente esto pues tendrá consecuencias de orden legal, porque es improcedente, ilegal y espurio, y que no ha escuchado la voz de las bases. Nuestras bases lo que piden es unidad, es acompañamiento al plan de gobierno que ganó las elecciones y un respaldo irrestricto al presidente de la República y presidente de Alianza País, que es Lenín Moreno. Frente a las medidas tomadas por miembros del movimiento Alianza País de retirarle el cargo de presidente del partido al primer mandatario Lenín Moreno, la ciudadanía opinó ante este hecho coyuntural por el cual está atravesando el movimiento político. Miremos lo que dijeron. Para mi opinión está bien, mi opinión. Pues porque todos pensábamos que iba a estar siempre del lado de Correa y pues a última hora él decidió abrirse. Lastimosamente yo pienso que el gobierno de una u otra manera quiere remediar lo que hemos estado tanto tiempo metido en el correísmo. Yo pienso que está muy mal, yo pienso que está mal, que tiene que igual darle oportunidad para que una persona con más experiencia tenga la oportunidad de poder desenvolverse como es debido, pues no. En parte es acertada, porque ellos tienen sus reglamentos, todo por escrito, entonces saben el por qué lo hacen. Una de ellas es que no cumple con los deberes que tenía al cargo, que él estaba en Alianza País. En mi opinión no tiene ni pies ni cabeza eso. Y para él ni creo que ni le va ni le viene tampoco, porque él es el presidente y para mi opinión lo que él está haciendo está bien. En ningún momento le deben destituir de la presidencia de Alianza País porque él fue nombrado. Por un lado, me alegro mucho que para que forme su propio partido político y pueda regir el país con leyes justas. Varias organizaciones que conforman el Frente de Unidad para el Desarrollo Nacional mostraron su apoyo al gobierno nacional y a la consulta popular del primer mandatario Lenín Moreno y además solicitarán más apoyo de parte de los ministerios a las micro, pequeñas y medianas empresas.
El Frente de Unidad para el Desarrollo Nacional, FUDEN, conformada por una diversidad de organizaciones productivas, gremiales y migrantes, han diseñado un proyecto nacional con el objetivo de trabajar en conjunto por la democracia y una nueva estructura política del Estado. Queremos todos trabajo, es decir, si el proyecto insignia del gobierno es casa para todos, queremos trabajo para todos. Esto se daría ya que, según Ramiro Saltos, la sociedad ecuatoriana es una de las más desiguales del mundo. El 2% de las familias poseen más del 90% de las grandes empresas. El 20% más rico percibe el 50% de los ingresos nacionales. Y el 20% más pobre, apenas el 5%. Por esta razón mencionaron que tienen propuestas para los ministerios, para que tomen en cuenta a las micro, pequeñas y medianas empresas, para que participen en las actividades económicas del país. Demandamos que la CERCOP y que todos los ministerios se acoplen a esta demanda y que no un reglamento prácticamente solo privilegie a un sector. El artículo 283 de la Constitución también manda que justamente son la empresa privada, pública, mixta y de la economía popular y solidaria. Y si el sistema económico es social y solidario, este sistema económico debe primar en la contratación pública. Así también demandan a Banecuador para que las tasas de interés bajen y el plazo de pago se extienda. Para que la economía popular y solidaria pueda aportar a la producción. El 60% de la producción de la economía del Estado viene de la pequeña y mediana industria, de la micro fundamentalmente. Por su parte, el representante de la plataforma de migrantes, Florentino Ordeña, mencionó que no han tenido el apoyo necesario y las propuestas se han quedado en papeles. Al inmigrante se le da un porcentaje bajo, pero el momento de que se acerca uno a hacer el crédito, vuelven a inflar los intereses. Por otra parte, el Frente de Unidad para el Desarrollo Nacional mostró todo su apoyo al gobierno del presidente Lenín Moreno y a la consulta popular impulsada por el primer mandatario, informó Patricia Aldaz. En el proyecto de reforma tributaria enviado por el Ejecutivo a la Asamblea, plantea, entre otras cosas, que la deducción de gastos personales en el impuesto a la renta se lo realice de acuerdo al número de cargas familiares. El proyecto deberá ser analizado por los legisladores en un plazo máximo de 30 días. El proyecto ya está en manos de la Asamblea, que deberá analizarlo en máximo 30 días. La reforma tributaria contempla, entre otros aspectos, un cambio en el cálculo para el pago del impuesto a la renta de las personas naturales. Actualmente, todas las personas naturales que sobrepasan la base imponible del impuesto a la renta pagan por igual y pueden deducir de ese pago los gastos personales en los que incurran en el año declarado. Se establece que una vez que se ha aprobado el proyecto, las personas naturales con mayor carga familiar pagarán menos tributo. Por ejemplo, si una persona natural tiene dos hijos y su esposa, el monto de deducción será del 1.3% de la fracción básica del impuesto, que actualmente es de $14,677. Si tan solo existieran dos cargas familiares, la deducción se reduce al 1.1% de la fracción básica, es decir, $12,419. Si solo existe una carga, la fracción se reduce al 0.9%, o sea, $10,161. Y si el contribuyente es solo, la fracción baja aún más, al 0.7% de la fracción básica, $7,903. Con esto, el monto que podrá deducir de los gastos personales se reduce mientras menos cargas posee el contribuyente y al final tendrá que cancelar más impuesto a la renta. Esta propuesta deberá ser analizada por la Comisión de lo Económico de la Asamblea, que ya tiene en sus manos el proyecto de ley que busca contribuir a mejorar la economía nacional y está enmarcado en el plan económico del presidente Lenín Moreno. Informó Javier Gallo. 7:24 a.m. y como acertada califica el Colegio de Economistas de Pichincha el contenido de la proforma presupuestaria para el 2018, que se encuentra ya en manos de la Asamblea Nacional para su tratamiento. En ella se registra un incremento en el rubro destinado al gasto del sector público.
A 34.853 millones de dólares asciende la proforma presupuestaria del 2018, presentada por el Ejecutivo al Poder Legislativo para su tratamiento correspondiente. En relación de este año, se registra una disminución del 5,3%. Víctor Hugo Albán, en representación del Colegio de Economistas de Pichincha, señala que es acertada. Debemos nosotros estar muy tranquilos porque en la parte de inversión, que es la que preocupa en la parte socioeconómica al colegio, que es la parte de inversión en salud, educación y seguridad, más bien ha habido un incremento. Para ese concepto se destina el 83%, es decir, 28.967 millones. Nosotros creemos que la proforma está adecuada, no a las necesidades que queríamos todos los técnicos, todos los políticos, pero sí a las necesidades del país. De acuerdo a cifras presentadas por el régimen, los 28.967 millones de dólares se distribuyen así. Gastos salarios, 9.539 millones de dólares. Bienes y servicios de consumo, 2.836 millones. Gastos en intereses, 2.534 millones. Inversión, 3.910. Asignación a municipios y otros, 1.003 millones de dólares y otros, 9.145 millones. El endeudamiento es tan alto que más bien nosotros creíamos que iba a ser un poco más rigurosa, más conservadora. Pero, dadas las circunstancias, analizamos nosotros técnicamente y solamente en el pago de la deuda pública se va alrededor de 9.300 millones de dólares. El señor presidente le redondeó en 10.000 millones, pero posiblemente porque van a adquirir un poco más de deuda en estos días, a más de los 2.500 últimos. El gobierno nacional prevé que el déficit fiscal en el 2018 sea de 3,9%, un crecimiento del Producto Interno Bruto PIB del 2,04%, inflación anual de 1,38%. Informó Héctor Romero. Vamos a retornar en un minuto acá en el Comercio TV para contarles que rescatan 3 policías, cuerpos que cayeron en el río Esmeraldas. Además, les contaremos que el presidente Moreno y su esposa asistieron a la fiesta de la Mama Negra en La Tacunga. Todos los detalles al regresar del corte. De regreso con la información, les contamos que tras una intensa tarea de búsqueda se encontraron los cuerpos de los 3 policías que cayeron al río Blanco en Esmeraldas mientras participaban de un operativo de captura de un ciudadano acusado de asesinato. Ellos fueron arrastrados hasta este remolino. Fueron más de 48 horas de una exhaustiva búsqueda que parecía infructuosa, pero finalmente cumplió su cometido. Grupos de élite lograron localizar los cuerpos de los 3 policías que estaban desaparecidos desde el viernes tras un accidente fluvial en la provincia de Esmeraldas. Finalmente dando todo el soporte para la búsqueda de estos compañeros con la esperanza de poderles encontrar con vida. Lamentablemente ya el día de hoy fue fruto de esas operaciones de rescate, fueron encontrados fallecidos. Participaban en la búsqueda y localización de un ciudadano acusado de asesinato en el sector Las Delicias, en la localidad Chura, Cantón Quinindé. Sí, lamentablemente nuestros compañeros policías utilizaron un transporte fluvial comunitario. Lamentablemente la falta de cultura, la seguridad de todos. Hasta las inmediaciones del cuartel policial de la jurisdicción llegaron el viceministro del Interior y el comandante general. Nosotros nos sentimos muy consternados, muy dolidos, pero también orgullosos de este sacrificio que ellos hicieron en beneficio de todos los ciudadanos. También los familiares de los cabos primero y segundo, Obregón y Reyes, así como del subteniente Ramírez. Son nuestros héroes policiales y las unidades de policía comunitaria de sus lugares de origen, de nacimiento, llevarán su nombre como un homenaje póstumo. Trascendió que continúan tras la pista del sujeto que, a más de haber cometido un crimen, también es investigado por tentativa de asesinato a un servidor policial, informó Jorge Escobar.
Dos muertes violentas se registraron este fin de semana en el suroeste de Guayaquil. Un adolescente se suicidó dentro de un colegio y dentro de un bar clandestino. Un sujeto armado asesinó a un ciudadano que a su vez dejó otro herido a otra persona. Veamos. En el barrio de las calles Décima y la G, en el Cristo del Consuelo, aseguran que no escucharon los disparos y solo vieron a los policías que ingresaban a un bar que supuestamente no cumple con los permisos de funcionamiento. Aquí un ciudadano fue asesinado con un disparo en la cabeza y otro fue herido en el tórax. Afuera no se escuchó nada, creo que fue adentro. Yo escuchaba que hubo una balacera ahí, pero así no escuché nada, cuántos muertos hubieron, cuántos heridos hubieron, nada de eso. Solamente escuché cuando la bulla de la gente, que corrían, que... Por seguridad, pocas personas prefieren hablar del tema, pero creen que la paz en este sector de la ciudad debe volver con la intervención de la policía y otras autoridades, específicamente los fines de semana, cuando se registran incidentes entre las personas que acuden a esos sitios de diversión nocturna. La víctima fue identificada como José Armando Asmal Cabrera, de 31 años. Este muchacho lo conocemos nosotros, fue tirado con nosotros aquí. El joven fue a divertirse sanamente. Sí, pues se lo estoy diciendo, allá el lugar que donde está, ya tiene que clausurar ese lugar. Y nunca más, porque no es el primer muerto que ha pasado. Mientras que en las calles Leonidas Plaza, entre Febres Cordero y Capitán Nájera, dentro de un colegio religioso, un adolescente, que estaba en calidad de estudiante e interno, se suicidó con un disparo en la cabeza. Qué pena, ¿no? Que se haya eliminado. Aquí no debe haber que haya muchachos, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Familiares llegaron al lugar donde ocurrió ese lamentable hecho y aún se desconocen las causas que lo llevó a adoptar esa terrible decisión. Intentamos conversar con personas que lo conocían y también con policías de la unidad de criminalística, pero no dieron ninguna versión sobre ese caso. El cadáver del menor de edad fue retirado de ese sitio, donde muchos estaban preocupados por lo que ocurrió aquí la mañana de ese domingo, informó Charlie Pisa. Y un supuesto pedófilo fue detenido en un balneario capitalino. La víctima denunció que el sujeto habría tratado de tocarla. El juez que llevó el caso dictó 30 días de prisión preventiva y el inicio de una instrucción fiscal en contra del acusado. El hecho se registró la tarde de este jueves en un balneario capitalino. Una niña habría sido víctima de acoso por parte de un supuesto pedófilo. La denuncia la realizaron de inmediato familiares de la víctima, que identificaron al supuesto agresor. De inmediato, la policía logró dar con el paradero del responsable, que fue detenido. Fuimos alertados de un presunto hecho de delito sexual en contra de una niña. Inmediatamente la unidad de la DINAPEN se trasladó hasta el lugar con la finalidad de tomar el respectivo procedimiento. En el lugar nos entregaron a un ciudadano de aproximadamente 28 años de edad en calidad de aprehendido. El ciudadano va a ser puesto a órdenes de la autoridad competente. Según la menor, el hombre habría tratado de tocar sus partes íntimas. La niña impidió ese acto y de inmediato, junto a otro menor, denunciaron el hecho. La niña manifiesta de que ha estado en el balneario, en las piscinas, conjuntamente con su hermano, y en ese momento ha procedido a tocarle sus partes íntimas. Esto corrobora también el niño que estuvo presente en el lugar y por esta razón dieron alerta al padre. La niña fue trasladada hasta la unidad de flagrancia para que se le realice una valoración médica. El sujeto fue detenido y tras la audiencia el juez dictó 30 días de prisión preventiva y el inicio de una instrucción fiscal. Informó Javier Gallo. En su segmento del Comercio Investiga les contamos que los abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes se agudizan en las comunidades indígenas, esto por falta de denuncias. El siguiente reportaje, Fernando Medina, vamos a conocer cómo se solucionan estos problemas. Graves abusos sexuales se perpetran en comunidades indígenas del país. Un estudio de Plan Internacional reveló que menores de 5 provincias han sido afectados por esta problemática. Allí se detallan los riesgos que tienen los menores dentro de sus localidades. Se iban a zonas distantes, al páramo, a la montaña, se encontraban personas no tan agradables que les molestaban y de hecho muchas de ellas habían sufrido violencias sexuales. Lo mismo ocurre en épocas de fiestas. Manifestaban que era cuando más sufrían violencia sexual.
sexual, trataban, tenían que esconderse, tenían que salir corriendo porque las perseguían en las fiestas y que para ellas se convertía la época de fiestas en un lugar bastante inseguro. Pero pocos son los casos que se denuncian a las autoridades. En poblaciones de Cotopaxi, por ejemplo, los dirigentes dicen que no hay datos de quejas. Se obligan, esto más mejor como familiar, se oculta, no se demuestran o no se hace conocer ante la autoridad. Eso nos quedan ahí calladito, no más que nadie sospeche, que nadie sepa. En otros casos, este tipo de agresiones se resuelven bajo acuerdos que se fijan en la misma comunidad. Esas son las multas que hacen el baño. Si entre la familia se ponen de acuerdo por haber hecho daño de abusar, pues se ponen de acuerdo, obviamente, tal vez en animales, tal vez en dinero. Ha existido ese tipo. Plan Internacional hizo una encuesta a 388 madres de estas comunidades y se les preguntó lo siguiente: ¿usted ha usado un tipo de denuncia al conocer hechos de violencia en contra de niños? El 82% dijo que no, mientras que un 18% respondió que sí. Informó Fernando Medina. Niños y adolescentes víctimas de violaciones sexuales reciben terapias lúdicas junto a profesionales de instituciones especializadas. El objetivo es que logren canalizar sentimientos de ira, miedo, dolor y tristeza tras esos hechos y también los superen. Las terapias incluyen a toda la familia. Actividades lúdicas y artísticas son parte de las terapias que se realizan a los chicos que vivieron situaciones de abuso o violencia sexual. En Fundación A Su Lado y en el Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de las Américas UDLA, los profesionales de estas entidades ayudan a superar esta situación a los chicos. Wagner Villacís, docente de psicología y coordinador del Centro de Psicología Aplicada de la UDLA, explicó cómo se abordan estos temas con niños o adolescentes. El abordaje que nosotros recomendamos para este tipo de casos tiene dos etapas o dos partes. Uno, el abordaje con las familias, para que las familias puedan tener primero un apoyo para este tipo de temas. Entonces, primero es un abordaje familiar y luego es un abordaje personal, individual con los niños o adolescentes, también para que puedan superar el malestar que esto genera, se recuperen y a partir de eso puedan también tener una buena calidad de vida en general. Así. Con los niños de hasta 12 años de edad se realizan terapias lúdicas, juegos, cuentos y dibujos son parte de las actividades que se trabaja con ellos. Viendo las escenas sexuales, pero esto nos ayuda a identificar quién es, quién fue. El niño puede poner nombre y proyectar todos los sentimientos de miedo, de culpa, de tristeza, de dolor, de angustia a través de los muñecos. La educación es otro eje importante. La Fundación A Su Lado, por ejemplo, trabaja con los docentes y alumnos en temas de prevención, según su directora Paulina Ponce. Mientras más hablamos de las situaciones específicas en donde los niños pueden ser vulnerados, ellos van a saber qué hacer. Y eso les da herramientas concretas para especialmente llamar a un adulto para que le pueda ayudar. Con los adolescentes, las terapias se centran en el arte. Los mandalas, los cómics o las pinturas son algunas técnicas. La meta es que tengan confianza de hablar del tema y superarlo. Vamos a cambiar el tema. En la ciudad de Quito, un total de 97 emergencias fueron atendidas. Esto durante el feriado en el que se registraron, escuchen bien, 76 accidentes de tránsito, dejando como resultado 4 personas fallecidas. En rueda de prensa desde el EQ911, autoridades municipales informaron sobre el balance durante los 4 días de feriado. Un total de 97 emergencias se atendieron en Quito. Los accidentes de tránsito ocuparon el primer lugar. Son 76 siniestros de tránsito. Personas fallecidas son 4 personas. Personas heridas son 29 personas. En comparación al año 2016, tenemos una disminución de aproximadamente el 60% entre siniestros de tránsito y heridos. De los 60 operativos realizados por la Agencia Metropolitana de Tránsito en las vías, se aprendió a 16 personas por conducir en estado de embriaguez. Además, en las terminales de Quitumbe y Carcelén, se inspeccionaron 8.630 unidades. 68 unidades no fueron permitidas que salgan de los terminales terrestres. Por neumáticos en mal estado, por las luces en mal estado, y el tipo de la licencia no corresponde a la que tiene que tener el conductor para manejar el transporte interprovincial. Juan Zapata, secretario de Seguridad, informó que en los balnearios municipales, los 44 cementerios de la ciudad y parques, se registró una gran afluencia de personas.
a tal punto que tuvimos 47.320 visitantes a los balnearios municipales habilitados de manera gratuita. 200.000 personas acudieron a los 44 cementerios en el Distrito Metropolitano de Quito y afortunadamente, en virtud de tener un operativo bastante integral, no se registraron incidentes. El total de personas que salieron de la ciudad fueron aproximadamente 900.000, entre quienes viajaron en transporte interprovincial y siempre bien informado. Continuamos con más noticias. Adelante. Vamos a contarles ahora que la fiesta de la Mama Negra, donde se celebró los 197 años de emancipación de la Tacunga, tuvo como invitado especial al presidente de la República, Lenín Moreno, y a su esposa, Rocío González, que disfrutaron de la música, la danza, las tradiciones de este pueblo maravilloso. Veamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó del tradicional desfile de la Mama Negra en la Tacunga, acompañado de su esposa Rocío González. El primer mandatario compartió y disfrutó de esta celebración junto a miles de asistentes y varias autoridades que homenajearon a la Tacunga por sus 197 años de emancipación. Así es porque es un abanico inmenso de posibilidades preciosas de las cuales uno poder tomar y enriquecer muchísimo la vida cotidiana. En la festividad además se realizó un homenaje a la Virgen de la Merced, patrona de la Tacunga de la provincia de Cotopaxi. Ya en el acto, el rey Moro entregó un sable al presidente Moreno, que aprovechando la oportunidad dio a conocer excelentes noticias para la Tacunga. Queridas y queridos atacungueños, muchísimas gracias por esta gentil invitación. Una buena noticia. Ese aeropuerto empieza a funcionar ya mismo. Gracias, hasta siempre. Por su parte, el ministro de Cultura, Raúl Pérez, resaltó las tradiciones de estas festividades. Yo creo que ahora tenemos la sensibilidad del presidente Lenín Moreno para la cultura, que nos permite no solamente gozar de esta fiesta, sino que el pueblo mismo lo enriquezca con su baile, con sus ganas, con su personalidad, estos desfiles de los diferentes personajes. La Mama Negra es una celebración que reúne a las culturas indígenas, española y africana, unas de las más importantes de este país y símbolo del sincretismo de las culturas. En este evento desfilaron personajes populares, militares, civiles, eclesiásticos y míticos que dieron lustre al cortejo y a la anfitriona que le da nombre a este evento cultural tradicional. Bueno, yo he venido para conocer más nuestras tradiciones, las costumbres de este pueblo y poder transmitir al resto de las personas. Informó Patricia Aldaz. Y con una sesión solemne, la inauguración de una moderna terminal terrestre, Manta celebró 95 años de cantonización. Las actividades festivas y el feriado atrajeron alrededor de 150.000 personas al puerto Manabita. Con un derroche de colorido, cultura y música tradicional, Manta celebró 95 años de cantonización. Estamos contentos de lo que hemos logrado. Seguimos avanzando en la reconstrucción de la ciudad con algunos problemas, algunas incomprensiones. Cerca de 10.000 personas entre estudiantes, militares, civiles, organizaciones barriales, instituciones gubernamentales y autoridades nacionales, provinciales y locales rindieron tributo al puerto Manadita. Como gobierno nacional estamos con la gente de Manta, estamos por el progreso, estamos por el desarrollo. La entrega del acuerdo en nombre de la Asamblea Nacional rindiéndole tributo a nuestra querida ciudad de Manta en sus 95 años. Habitantes de este cantón se concentraron en la avenida Malecón para disfrutar del desfile que duró casi 3 horas. La participación de las unidades, todas están excelentes. Yo amo a Manta, ¿por qué? ¡Yo amo a Manta! La sesión solemne se efectuó en la Plaza Cívica de la ciudad. Horas después se inauguró la nueva terminal terrestre de Manta. La moderna infraestructura por día recibe entre 17.000 y 20.000 pasajeros. Bueno, gracias a Dios lo estábamos esperando y muy bonito está y estamos inaugurando. Las festividades de Manta y el feriado atrajeron a 150.000 turistas que visitaron balnearios y actos de concentración masiva. Podemos visualizar la playa del Murciélago, está siendo muy visitada, asimismo nuestras playas rurales y los parques y los lugares turísticos de Manta. Cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. La ciudad de Cuenca celebró este 13 de noviembre 197 años de independencia española. Con la presencia del presidente Lenín Moreno, las autoridades de esta maravillosa urbe desarrollaron diversos actos para rendirle homenaje por esta gesta libertaria.
Los actos oficiales por la celebración de un año más de independencia política de la ciudad de Cuenca se iniciaron con la misa de acción de gracias en la Catedral de la Inmaculada Concepción. Luego, autoridades de la provincia y nacionales realizaron la colocación de ofrendas florales al pie del monumento a Abdón Calderón. La parada cívico-militar también fue parte de este programa festivo, ceremonia donde instituciones de la ciudad y las Fuerzas Armadas rindieron tributo a la Atenas del Ecuador en tan importante aniversario. Uniéndonos a la alegría que tienen los ciudadanos cuencanos de festejar un aniversario de lo que es luchar por su independencia. Por la tarde, y ya con la presencia del licenciado Lenín Moreno, presidente del Ecuador, se desarrolló la sesión solemne del Cabildo Alto, donde el alcalde del ilustre municipio resaltó el presente y el futuro de la ciudad. Ratificamos nuestro fiel cumplimiento de que Cuenca no se detiene, de que somos la alcaldía de la gente, somos la alcaldía de los barrios y que somos más cuencanos que nunca. Por su parte, el presidente Moreno manifestó el apoyo a las necesidades de la capital azuaya. Cuenten con nosotros, eso sí, con su gobierno, para ayudarles a hacer realidad obras fundamentales para la ciudad. Estamos invirtiendo casi 300 millones en la primera fase del plan vial, que incluye 5 carreteras y la ampliación del acceso a Cuenca, la avenida Ordóñez Lasso. Propios y visitantes disfrutaron de una amplia agenda de fiestas. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Perito querida, he llegado el momento ya en lunes de comenzar con el noticiero de la comunidad. Así es, amigos, gracias por acompañarnos. Empezamos estas 2 horas de información local, así que ya sabe que este es el momento en que usted puede comunicarse con nosotros y hacer el vínculo con las autoridades a través de las redes sociales. Una nueva semana, una nueva oportunidad, vecinos queridos, de mirar cómo nosotros podemos colaborar con nuestras propias causas. ¿Cuáles son? Mejor vialidad, mejor comunicación con las autoridades, mejor trato de los señores buceros, taxistas. Hay mucho por hacer en Quito y este, el primer noticiero de la comunidad, tiene los nexos, los ejes transversales necesarios para que sus necesidades sean atendidas. Por eso estamos acá, para echarle buena energía este que es noviembre y ya se acaba el año. Ya se acaba el año y estamos en el 11º mes prácticamente, estamos 6 y recuerden que pasa volando estos meses, al menos diciembre ni se los quiere. No, pues ya, ya hay que comenzar, a ver, fiestas de Quito. Fiestas de Quito ya perdido todo. Ya comienza, ¿no? Reina, elección de la reina, ¿cuándo es? Noviembre 23 me parece. Noviembre 23, o sea, ya mismo. Ya mismo, ya las candidatas, ya las hemos visto en redes sociales, las fotos, hay algunas chicas muy bonitas. Sería bueno tenerles por acá, Celita, para saber, conocer. Un desfile, mirarlas. Aquí un desfile, claro, de las posibles de las candidatas, porque ya son candidatas. Claro, o sea, a la posible reina que le tendremos acá. Ah, eso, es. Ahí está el Chili. Por fin, Chili, te has puesto las pilas. Que ya es fin de año. Claro. Ya es fin de año prácticamente. Tenía que irme para que te pongan las pilas. Eso es. Así que con este ánimo de Quito, con buenas energías, le damos la bienvenida. La ciudad de Quito presenta un cielo despejado, pero está haciendo frío también. Amaneció bastante frío. Ya saben que estamos en invierno. Hay que tener bastante precaución. No se sabe qué es lo que va a pasar en la tarde, si es que llueve o no. Pero ponga su granito de arena. No bote basura en las alcantarillas, por favor, por si llueve. Así que vecinos, síganos por favor, redes sociales están habilitadas, todas sus necesidades son registradas de aquí y trasladadas a las autoridades. Aquí arrancamos ya. Empezamos con la información y empezamos con lamentables noticias. Un accidente de tránsito se registró al norte de Quito. Un vehículo de transporte pesado impactó a un camión tras no alcanzar a frenar en la luz roja. El hecho no dejó heridos ni víctimas que lamentar. La mañana del pasado sábado 4 de noviembre se registró un fuerte accidente de tránsito en la avenida 10 de agosto y Ramón Borja. El hecho se habría dado cuando un vehículo de hormigonera, al parecer, no habría alcanzado a frenar y se impactó con un camión, arrastrándolo varios metros más adelante. Me cogió el semáforo en rojo. Yo estaba esperando a que cambie a verde para poder continuar. Entonces, de momento, yo escuché un pito y el señor se vino encima mío. Que para que no sea mayor fuerte el golpe, le aflojé para poder avanzar un poco para que no suceda mayores cosas. Del impacto, el material de construcción quedó en la vía y los vehículos pesados con fuertes daños. Hasta el lugar acudieron personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito para verificar lo ocurrido, pero no pudieron colaborarnos con la versión oficial. Pero según nos manifestaron, las partes habrían llegado a un acuerdo. Este accidente no dejó heridos que lamentar.
informó Patricia Aldaz. Hay que manejar con los cinco sentidos, así que hoy día salga, por favor, con la convicción de que las cosas van a salir bien y despacio, ¿no? Hay que respetar la normativa pendiente. Un obrero de la construcción murió aplastado por un colapso de un muro. Esto lamentablemente era un muro de tierra. El siniestro ocurrió en Abasí de El Inca. Esto es en el norte de la ciudad de Quito. Veamos. Golpes de la vida que a veces resultan difícil asimilar. Los parientes de Diego Bonilla no podían creerlo. Cuando visitaban en el cementerio a sus seres queridos que se adelantaron, sonó el celular del padre del ahora fallecido para notificar que su hijo sufrió un accidente y murió justo un 2 de noviembre, día de los santos difuntos. Yo estaba con él, pero yo estaba más acá. Él estaba en un hueco y ya se nos derrumbó de una y no hubo tiempo de salvarle ni nada. Junto a otros obreros trabajaba en la apertura de cimientos para levantar un muro de contención, pero de pronto la pared de tierra se vino abajo, tapando completamente a Diego. Sus compañeros inmediatamente intentaron rescatarlo, pero los esfuerzos fueron inútiles. Por más que raspamos la tierra, todo, pero ya no la avanzamos. O sea, quedó completamente tapado. Tapado, enterrado. Minutos más tarde llegaron los rescatistas del cuerpo de bomberos, quienes se sumaron a las labores de evacuación de la tierra. Al fin apareció el obrero, pero el destino estaba marcado, no logró vencer a la muerte. Murió luego de algunos minutos de haber sido rescatado. A nuestra llegada se realiza búsqueda, rescate, estabilización y extracción del paciente para ser entregado al personal de prehospitalaria, quienes realizan maniobras de RCP. No tienen resultados. El infortunado albañil de 21 años de edad deja un hijo en la orfandad y una mujer viuda. En el lugar se vivieron escenas desgarradoras. Los allegados no podían creerlo lo que estaban viendo. Un cuerpo tapado con una funda negra. Todo parecía un mal sueño. Hace pocas horas en la mañana salió de casa sin imaginarse que la muerte caminaba de su mano. ¿Cuánto quedó él atrapado o tapado por esta tierra? Un metro de altura, desde el momento que le localizamos su cabeza. Una vez más, nadie entiende las decisiones de la vida. Un día estamos y mañana, quién sabe, todo puede suceder en cuestión de minutos. En Quito informó Iván Casamen. 8:05 a.m. y continuamos ahora con denuncias ciudadanas. Moradores de la calle Manglar Alto, esto es en el sector de San Bartolo, solicitan a las autoridades el arreglo inmediato de un hueco que se ha formado en la vía, de donde también hay una fuga de agua. Con ese inconveniente llevan ya 2 semanas y las autoridades todavía no les han prestado atención. Lo que usted está viendo no es un charco de agua o una vertiente, es un profundo hueco en la calle Manglar Alto en el sector de San Bartolo, que por el constante transitar de los vehículos, una tubería se habría roto. Que aquí en esta parte cada que llueve se hunde esto, se hunde y ahí lo que topan creo a las llaves, a la tubería principal del agua potable y se rompe, es por los camiones que pasan, camiones pesados pasan por aquí. Son algunos días que se gasta el agua, entonces yo creo que no está bien. A decir de los moradores, este hecho no sería la primera vez que sucede, por lo que se encuentran indignados, ya que las autoridades correspondientes no harían un buen trabajo. Pero aquí arreglan como 4 veces, ya vienen, arreglan y otra vez se daña, otra vez vienen, arreglan y otra vez se daña, y ahora está peor. Porque vea la humedad como tenemos para abajo. Los moradores del barrio solicitan ayuda urgente, ya que el líquido vital se está desperdiciando. Además que la humedad está llegando hasta sus hogares. A las autoridades tenemos que decirle que el dinero es del pueblo y deben atendernos cuando se les llama y la situación está bastante grave. Esperamos que el pedido de los moradores sea escuchado y que el hueco con la fuga de agua que está en la calle Manglar Alto en el sector de San Bartolo pueda ser arreglado lo antes posible. Que por favor vengan a arreglar, pero ahora sí que vengan a arreglar bien, porque prácticamente dejan encima. Que también se preocupen de nosotros, porque nosotros también pagamos impuestos, todo. Nosotros también somos gente racional, pues no. Informó Patricia Aldaz.
Sitio, no sean mucho lío, vecinos, sitio para cultivar a los huillis. ¿Vieron el tamaño que está eso? Terrible realmente. Autoridades ya lo han arreglado, pero no lo arreglan bien. Entonces la solicitud que hacen nuestros vecinos, en este caso, es que lo arreglen bien, que solucionen el hueco, solucionen la fuga de agua para tranquilidad absolutamente de todos. Estaremos pendientes, hay que invocar a la velita, ahí está. Invocación de lunes a la famosa velita. Tiempo de irnos con Alison Corral. Ella está en las laderas de la San Francisco. Estoy en el sector de Calderón junto a los representantes de la Secretaría de Seguridad para conocer trabajos de mitigación que se están realizando en este sector. ¿Cuál es el objetivo? Me imagino, Ali querida, buenos días. Evitar las inundaciones en este poder invierno. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Mi querido Robert, muy buenos días. En efecto, este día lunes, inicio de semana, nosotros nos encontramos aquí en el barrio San Francisco, en San Francisco de las Laderas de Calderón. Precisamente, como tú lo manifestaste, la Secretaría de Seguridad, a través del COE Metropolitano, ha realizado algunas obras de mitigación aquí en este barrio para evitar colapsos mayores durante el invierno. Vamos a conversar justamente con el director del COE Metropolitano, Juan Carlos Sánchez, para que nos cuente cuáles son las obras que se han realizado aquí. Muy buenos días, Juan Carlos, cuéntenos. Sabemos que se han hecho algunas obras de mitigación, pues los inviernos anteriores han azotado de forma fuerte a estos barrios. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días. El municipio de Quito, a través de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, se encuentra realizando varios trabajos de prevención y mitigación en algunos barrios del Distrito Metropolitano. Específicamente aquí en ladera de San Francisco estamos ya un mes que hemos laborado con MOB, otros organismos igual del municipio, maquinaria que hemos podido hacer un kilómetro y medio de cunetas de viales, cunetas de coronación, hemos hecho el resanteo de la vía, es decir, la nivelación. He colocado también lastre para poder compactar la vía y tener una mejor utilidad para los usuarios aquí. Aproximadamente 4 barrios, terrazas, tenemos Planadas, El Pedregal y Ladera de San Francisco, que se benefician aproximadamente 1,000 personas. Anteriormente hemos tenido taludes aquí, se ha visto bastante afectado por el invierno. Así es, justamente ese es el trabajo que hemos realizado. Evitar que vuelva a ocurrirnos eventos adversos por lluvia, entonces por eso es la elaboración de cunetas conformadas ya para evitar la acumulación de agua. Pero estos trabajos, estas obras, no solo se han realizado en este sector, sino en otros barrios también de la ciudad de Quito que tienen están considerados como de riesgo, ¿no? Así es, gracias al incremento de maquinaria que tenemos en el municipio, estamos laborando ya en varios sitios. Esperamos que la ciudadanía también nos llame a pedirnos justamente este tipo de trabajo. Estamos muy dispuestos. Llamen al 911, contáctense con las administraciones zonales. A través de ellos vamos a intervenirles. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Pero queremos conversar también con la ciudadanía, con los moradores de este barrio, para que nos cuenten. Vecina, muy buenos días. Coméntenos, ¿se han hecho estas obras de mitigación para precautelar también la seguridad de ustedes, para evitar que haya siniestros en el invierno? ¿Qué le parece? Sí, buenos días. Mi nombre es Juana Márquez, soy dirigente del barrio Laderas de San Francisco. Nosotros antes aquí habíamos sido abandonados totalmente de las autoridades, no nos tomaban en cuenta. En las administraciones pasadas era un lamento, pero ahora dando gracias primeramente a Dios y a la Santísima Virgen y después al señor alcalde Mauricio Rodas y a todos los, el coronel Zapata, el coronel Juan Carlos. Ahora están contentos, vecina. Cuéntame cómo era antes de eso. Ustedes tuvieron problemas de taludes, la lluvia, me imagino, corría por aquí, se convertía en un río. ¿Cómo era la situación antes? Sí, antes nos dañaban las calles, a veces también habían por ahí unas que otras casas inundadas. Nos tocaba hacer mingas entre vecinos en las lluvias, acomodando, poniéndonos botas, poniéndonos ponchos de agua para podernos salvar de uno a otro, pero dando gracias a Dios aquí desde que nos tomaron en cuenta,
el señor alcalde, hemos hecho mesas de trabajo y hemos trabajado. Y ahora ya están bien y ya no van a tener estos problemas, vecina, ¿verdad? Perfectamente bien, muchísimas gracias. Gracias. Y le ruego a Dios que les dé corazón para que sigan ayudando a todas las personas necesitadas. Muchas gracias, vecina. Y escuchamos entonces, estas son las obras de mitigación que se han realizado aquí en este barrio. Recordemos que se están trabajando también en otros sectores de la ciudad y como ha dicho la autoridad, usted puede comunicarse con ellos también si cree que su barrio está en riesgo para que se procedan también hacer estas obras. Esa es la información que les tenemos desde aquí, mi querido Robert, amigos televidentes. Gracias, mi querida Ali, desde allá, desde este barrio de Heredas de San Francisco, justamente arreglando, poniendo orden para evitar que en el invierno pues inunden los hogares, los sectores donde puede tener afectación. Repetimos, si su barrio piensa usted que puede tener estos problemas, llámenos, están justamente para servirlos. Para eso hacemos intermediación en este, el primer noticiero de la comunidad. Venimos. 8:13 y les contamos que una de las calles del sector de la Argelia Media, ubicado al sur de Quito, está llena de baches, por lo que los vecinos están solicitando el arreglo vial. Veamos. Vecinos del sector de la Argelia Media, al sur de Quito, expresan su molestia por el mal estado de las calles. Una de ellas es la Balsar, que se encuentra llena de baches. Algunos conductores que circulan por la vía alcanzan a esquivar los huecos, mientras que otros caen en los mismos, lo que ocasiona daños en los vehículos. Más de 6 meses y no arreglan nada. Lo mismo esos sumideros. Como ustedes mismos pueden darse cuenta, hay baches, está todo dañado, hasta los buses, no hay ni comodidad para venir a coger un bus de aquí. La tierra es otro de los problemas que proviene de los baches, lo que ha ocasionado que los sumideros estén tapados y cuando llueve se genera una especie de lagunas, según un morador. En cada hueco va haciéndose agua y aquí, en especial, ahí hay un sumidero de ahí. Ese está tapado. El agua baja, trae basura, se tapa y esto es un empozadero total. Aunque aún no se reportan accidentes, temen que esto pase, principalmente en la noche por el daño de luminarias en la vía. De noche especialmente, que no se alcanza a ver de los carros pequeños o los altos. Explican también que la calle es bastante transitada, por lo que es necesario que el personal correspondiente atienda este pedido. Vienen un poquito a poner el asfalto y ahí después se descascara con el peso que pasan los buses. Es muy, muy dañada la calle. Como si es que ustedes están haciendo este reportaje, quisiera que nos ayuden más que todo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en este barrio. La calle Balsar está ubicada en el sector de la Argelia Media, barrio Leonidas Proaño, al sur de Quito. Informó Priscila Cadena. Varios problemas tiene el Argelio, uno de ellos es la vialidad, sobre todo en la época de invierno, donde comienzan a aparecer los baches a la orden del día. Así que los vecinos han solicitado la ayuda, nosotros inmediatamente hemos pasado al municipio, a la empresa correspondiente, para que se gestione y de esta manera tener una vialidad de mejor estado. Hay varias vías en Quito que están en mala, mala situación. Una de ellas también, autoridades, es la Simón Bolívar, saliendo del peaje a Guayasamín hacia el sur, también tiene problemas, llena de huecos. Así que, por favor, el petitorio para la ayuda necesaria. Andrea Orbe, vamos contigo. Ella se encuentra en el parque del barrio Conde. Esto está junto a los moradores, esto es acá en el sur. Están solicitando a las autoridades intervención en sus áreas verdes. Están en mal estado, áreas recreativas. Así que, Andreita, veo que ha descansado en el feriado, le veo rozagante, morenita, lo cual quiere decir que las energías están arriba. Adelante, Andreita, cuéntanos un poco. Así es, Robert, las energías de arriba. Nosotros ya nos encontramos con los vecinos para esta solicitud tan importante que ellos tienen hacia las autoridades. ¿Qué es lo que quieren? Pues, como lo escuchamos ahora, ellos quieren atención. Pues no solo una solicitud, sino varias. La primera, donde estamos, en este parque del sector El Blanqueado, que se encuentra no solo en mal estado, mi Robert, yo diría en pésimo estado, y por una razón. Aquí han hecho trabajos, pues, una empresa del municipio, me parece que fue pues la empresa de agua potable con el colector, y ha dejado en este estado, como ustedes pueden ver en las imágenes, así el parque. Pero para ello nosotros nos encontramos con los vecinos, quienes nos van a contar más a detalle. Buenos días, vecino, ayúdeme con su nombre y apellido, entonces coménteme. Empezaron aquí unas obras del colector, alzaron los juegos, los dejaron a un lado y luego no repusieron. Buenos días. Así es, buenos días, mi nombre es José Peña, yo soy de este sector. La verdad es que nos dejaron inconcluso, necesitamos de manera urgente que vengan a ayudarnos, porque aparte de eso es el peligro que se reúnen aquí los malandrines, nos asaltan, hacen lo que quieren, no tenemos iluminación, que ya hemos pedido varias veces.
No sé por qué aquí a este sector no nos paran atención. Necesitamos que las autoridades competentes nos vengan a ayudar en esta situación. Los juegos de los niños botaron, la cancha que jugábamos vóley botaron. Por acá hicieron unos huecos donde que se reúnen los malandrines y no sabemos cómo hacer porque se reúnen aquí, fuman, toman, violan y hacen lo que quieren y necesitamos que de urgente nos tapen esta situación y nos arreglen los juegos, mire cómo. Vamos a caminar un poquito para que las imágenes se vean un poco más exactas. Aquí, como nosotros decíamos, levantaron los juegos. Estos están, valga la palabra, patas arriba, ¿no? Estos juegos, los niños ya no pueden venir y la inseguridad abunda. Buenos días, vecino, ayúdeme con su nombre y apellido. Y cuénteme entonces, como nos decían, aquí no hay ni siquiera luminaria. Sí, bueno, yo soy Gustavo Caicedo, soy presidente de aquí de la organización Itacatec. Sí, nosotros aquí no tenemos alumbrado público, aquí se entran a drogar, aquí hay guaridas en la quebrada y con lo que hicieron más alta esta quebrada se tomó más inseguridad. Eso también nos ha dado que aquí también por el momento no tengamos nada de iluminación, la policía no se da abasto para tener aquí a nosotros seguridad. Y son los asaltos continuamente, tanto a los vecinos de todas las urbanizaciones que nosotros estamos aquí. Y también acotar que aquí por la quebrada y nosotros que estamos justo conlinando con la quebrada, tenemos el problema de árboles, del problema de lo que son los malos olores que salen todos los días, que es un mal olor insoportable, y con esto que está inconcluso, que dejaron tierra todo sobre la vía, que no nos ha ayudado en nada municipio ni nada, ninguna empresa a venir a terminar esta obra. Muy bien, gracias vecino. Yo también me encuentro ya con otra vecina. A mí me da muchísima pena. Nosotros estuvimos aquí hace varios meses, hicimos la solicitud, incluso vinieron los del municipio, arreglaron, pero parece que se han olvidado del mantenimiento y encima más con este trabajo del colector que nos dicen los vecinos, incluso está, valga la redundancia, inconcluso, pues, no han reparado el parque, este espacio de entretenimiento. Vecina, ayúdame con su nombre y apellido. Bueno, sí, buenos días, mi nombre es María Vinuesa. Realmente estamos muy preocupados porque falta seguridad en este sector. Sí es cierto, antes se mantenía un bonito parque, pero desgraciadamente las autoridades se han olvidado de hacer el mantenimiento respectivo. Esta obra, como ustedes están viendo, está inconclusa. Y por las 6 de la tarde es un olor insoportable. Los niños ya no pueden caminar, falta alumbrado público y desgraciadamente los asaltos son a la luz del día. Entonces sí pido muy comedidamente a las autoridades que nos hagan la fineza de atendernos estas peticiones porque ya son desde hace mucho tiempo que estamos viviendo. Perfecto, muchísimas gracias vecina, como lo hemos podido constatar entonces, esta solicitud es urgente para las autoridades para que primero pues se concluya este colector que es tan importante, que la quebrada se rehabilite y que también este parque vuelva a tener la cara que antes tenía, es decir, que esté lindo y que los niños puedan disfrutar de estos espacios de entretenimiento. Robert, ustedes siguen con más en estudios, excelente lunes para todos. Mi querida Andreita, en este punto, la velita, ojalá la velita sea la que nos ayude para poder finiquitar los problemas que tienen los vecinos en este sector del Conde. El parque en muy mal estado, es un desastre y todo lo que nos has comentado. Andrea Orbe, contándonos el desastre que están viviendo estos vecinos. Autoridades, en ustedes está, por favor, la ayuda necesaria para que esto de una vez por todas se lo arregle. Como ven, es un sitio realmente en muy malas condiciones. Y los vecinos de la calle Jorge Piedra, esto en el norte de la ciudad de Quito, están solicitando a las autoridades que se haga una revisión urgente de los árboles del sector. ¿Qué es lo que pasa ahí? Temen que se caiga y causen daños irreparables en la vía y por ahí una que otra desgracia. Así que, por favor, autoridades, presten bien la atención a este reportaje. Las raíces de estos árboles son causa de temor en el norte de la capital, específicamente en la calle Jorge Piedra, donde temen que al estar tan expuestas, ocasionen un accidente. Claro, eso se ve así feo y algún rato se caerá, vendrá contra los alambres de la luz y ahí se ha de acabar todo con todo el poste, se caerá. A decir de los vecinos, no se ha realizado un mantenimiento, pero ni siquiera una revisión de si el lugar es seguro para los transeúntes del sector. Hay en veces que hace mucho viento y entonces de pronto se cae encima de los alambres. Igual más abajo también, está ya al filito de la pared,
que ya se puede caer, o puede ser que suba un transporte pesado, el movimiento se mueve la tierra y se puede caer. Y no solo eso, la falta de mantenimiento ha hecho que la hierba tape la vereda y los peatones pongan en riesgo su vida. Y aquí no se puede andar por la vereda porque está todo lleno de hierbas, así, de maleza. Sí, porque bajan los buses o los carros y uno toca estar de ladito nomás porque no hay seguridad. Los vecinos solicitan que se dé una atención urgente a su solicitud. En Quito informó Andrea Orbe. Mientras tanto, en el sector de los dos puentes, en el sur de Quito, la calle Punae se encuentra en malas condiciones. Los moradores hacen un llamado a las autoridades competentes. Son más de 3 baches que se han originado en la calle Punaes, lo que genera varios inconvenientes en el sector de los dos puentes, sur de Quito. Ya largos años, porque ustedes ven que todo esto no es de 100, es de años. Aquí se daña la calle, le vienen, le parchan momentáneamente, eso dura unos 3 meses, 4 meses y vuelve a lo mismo. Ahora con el clima que está terrible, se hace más hueco. Los vehículos que transitan por la vía caen constantemente en los huecos, provocando el daño en los automotores. Bueno, eso sí ha venido de tanto tiempo así, pues de algunos años que ha venido así, se caen los carros, los baches, se ponen encima y supuestamente ya está arreglado, pero dale cómo están estas calles, una lástima. Según los vecinos, la falta de mantenimiento por parte de la autoridad competente ha ocasionado que la calle Punaes esté en malas condiciones. Los arreglos más prácticos sería que alcen esta carpeta asfáltica porque ya no sirve. O sea, un parche no le aguanta un mes, 2 meses, no vale más. Entonces lo que tendrían es que cambiar la carpeta asfáltica. Lo que solicitan es el arreglo inmediato de la calzada, informó Priscila Cadena. Uy, urgentemente el arreglo de la calzada. Hay que agradecerle a nuestros vecinos que están reportando que hay algún problema en la señal de nuestro canal. Ya lo están revisando para su tranquilidad. A ver, ¿y aquí qué hay que hacer, autoridades? El arreglo urgente. No podemos dejar pasar más tiempo. ¿El por qué? El invierno que viene es un invierno que ya ha dado muestras. La semana anterior vieron las inundaciones feroces. Bueno, ese es el invierno que nos espera. Dicen que va a ser un invierno tan fuerte como el invierno pasado. Así que hay que prepararnos, hay que evitar que estas vías sigan en muy mal estado para justamente darles tranquilidad a los vecinos. Calle Punaes, así que ese también necesita la velita. Veamos lo que nos dicen ustedes rápidamente a través de sus preocupaciones, Berito, siempre a través de nuestras líneas directas. Así es, le recordamos el 098-518-4393. Nosotros ahora seguimos con más novedades. Y en nuestro segmento TVC Visita tu Barrio, les contamos que el barrio San Enrique de Velasco, ubicado al norte de Quito, está lleno de personas trabajadoras que han hecho que este sector crezca y se desarrolle gracias a las mingas comunitarias. Hablar del barrio San Enrique de Velasco, ubicado al norte de Quito, es hablar de gente luchadora, ya que este sitio que hace más de 70 años fue la Hacienda Velasco, que después pasó a manos de 8 huasipungueros, quien de a poco fueron trabajando para que el barrio se desarrolle. Entonces, entre todos los que éramos 8 huasipungueros, y ya nos decimos una sola, ahí hicimos mingas. El nombre de este lugar fue puesto en honor a los dueños de la hacienda. En tiempo de que cambió ya otro presidente, uh-huh, ahí nos decidieron ya de liquidar a los jornaleros que era. ¿Ya? Entonces, de ahí se formó el barrio ya. Uh-huh. Y ahí se fue formando, por eso. Después le pusimos el nombre San Enrique de Velasco, ¿no? Según don Segundo Mangia, morador del barrio, todas las obras con las que cuentan han sido gracias al trabajo comunitario, a las mingas y al deseo de vivir días prósperos. Extintas moradores que fundaron aquí, ellas nos ofrecían a darnos del refrigerio como comida, chicha y una que otra copita que nos daban y para ponernos fuertes. Esas personas que trabajaron incansablemente para que San Enrique de Velasco sea un barrio próspero, en la actualidad ya son adultos mayores. Y en agradecimiento a su esfuerzo, la directiva del lugar ha hecho que 60 y piquito esté en este barrio. De esta manera, ellos son los más consentidos.
se sienten bien, creo que se sienten útiles. Pero esto no es todo. Según mencionan sus moradores, barrio que se respeta tiene su propia banda de pueblo. Es así que una familia autóctona del sector formó su propia banda, quienes ponen a bailar a todos los habitantes. El barrio de aquí, como le dicen, el barrio es fiestero. Le gusta aquí mucho la música nacional, las fiestas. Me encanta aquí la música. Al ritmo del bombo, las trompetas y platillos, dejamos a este barrio, donde la alegría, el respeto y el agradecimiento a las personas que trabajaron incansables por el desarrollo de su barrio es lo que prima. Informó Patricia Aldaz. Viendo estos barrios, uno recuerda mucho cómo en antaño se conocían vecinos y vecinas y juntos pues ayudaban al crecimiento de diferentes sectores, ¿no? Ejemplo de este no conocía, San Enrique de Velasco. Ahí nos estaba relatando uno de los vecinos que se quedó finalmente viviendo ahí, cómo ayudaron a que el barrio tenga mejores días. Con una que otra copita, decía, ¿no? Cualquier cosita, chicha, copita, era bienvenida para seguir haciendo que el barrio tenga una estructura adecuada. Conociendo mejor a Quito, eso también lo hacemos acá, en el primer noticiero de la comunidad, y eso lo trasladamos a usted. Conociendo cada uno de los barrios de la capital para saber sus historias, pero también sus necesidades. Este fin de semana, recuerden amigos televidentes, que vamos a estar en el portal de Guajaloa, así que invitamos a todos nuestros vecinos a formar parte de nuestros reportajes. Por favor, comuníquese a nuestro número de contacto, este es el 099-4437-830, el 099-4437-830, para que nuestro equipo periodístico también haga notas sobre las necesidades, pero también sobre huecas, personajes, tradiciones de su barrio. Ahora es momento de nuestro segmento de buen humor, como todas las mañanas, y continuamos con nuestro querido Capi Peseta, que en esta ocasión se nos fue al sector de la Villa Flora. Dice, está entrenando, ¿no? Está haciendo deporte. Así dice el querido Capi. Él estuvo ahí en el día Carlos María La Torre, el sector de Villaflora, y se quedó sin aire cuando observó junto al camino, al caminito, lo típico, ¿no? Sí, ya es. Acá en la capital se está volviendo muy normal y eso es algo malo. Sí, sí, la basura arrojada. ¿Saben qué es lo más grave, vecinos? Que nos estamos acostumbrando a que, es que me importa, está la basura arrojada y no nos importa y seguimos caminando sobre acumulándola. Y botamos. Y es problema porque las lluvias vienen, las alcantarillas se tapan y luego nos quejamos. Exactamente. Así que adelante, mi switcher, cuéntenos. Atento, mi switcher me copia, atento, mi switcher me copia. Escombros en la avenida Carlos María de la Torres. Papeles todo el mundo firme. ¿A quién pone los escombros así en la avenida del parque? Los irresponsables que no quieren al deportista. Mire, como ponen ahí eso, nos dejan entrenar bien. ¿Qué peligro se presenta para usted? Tropezarnos, ponernos un clavo. Mire, son desechos de escombros de construcción. Nos puede pinchar un clavo o algo. Y criadero de ratones. No puedo creer, ratones. ¿Cómo es? María. ¿Ah? Igualito, unos peores son. 99. 100 es. Un web street. Ahí preparándose para las pruebas físicas. Wow. Empujando, metiendo la doble. ¿Ah? Ahí dándole. Tundi, si debe botar los escombros. En las partes autorizadas. Wow. Creo que el municipio debe asignar las partes en las cuales requiere un relleno. Está feísimo. Si quiero correr este lado, está feo. O sea, no vale por zona. Nunca bajarse a la vereda, puede pisarse el bus. Pero, y pueden matarme. Pueden matarme. Entonces, para mí está peligrosísimo eso. Ahí llegó la casera. Claro. ¿Ya ves, solterito o casadito? Soltera. Ya sabe que el policía es su amigo. Gracias. Si usted quiere, podemos ser más que amigos. Yo le persigo atrás de casera. Yo voy en moto. Wow. Deberíamos pues tener un poco más de conciencia para que la gente no bote todos los escombros. Mira cómo está eso. Eso nos perjudica a todos. Porque aquí vienen la madrugada a botar las volquetas, todo eso. Oh, no. ¿Les ha visto? Claro, yo les he visto pues en la madrugada. ¿Dónde se debe botar el cascajo? Pues en Zambisa. En la casa de la suegra. En la casa de la suegra. Todo y suegra. Con todo y suegra. Tienen que, señores, tienen que votar en su propio lugar de basura. No sean cochinos, no sean sucios. Dejen de ser sucios. Ya basta la cochinada, por favor. Voten en su propio tarro de basura de su casa. ¿No está bravo, no? No, qué va. ¿Qué va, dice vecino? Ya, siga chotando, y ese palo para que... No, es... ¿Ah? Es para... Para dirigir la orquesta. Para los ladrones. O la gente viene a votar la noche. Son carros que vienen así a votar. Y perjudica todo porque... Pasando había más gente, ahora ya no hay mucha gente.
con la basura aparecen las ratas. Y con las basuras peor todavía, las ratas, todo eso es... Como esta más o menos. Eso es, así. ¡Salud! ¡Pase bien! ¡Salud a la gente 05! Sí, ¡la manito! ¡La manito! Vecinito, vecinita, cuide el medio ambiente, no bote escombros en las quebradas. Permiso para romper filas, carrera más, calle afuera. Y en otro ámbito informativo les contamos que tras una intensa tarea de búsqueda se encontraron los cuerpos de los tres policías que cayeron al río Blanco en Esmeraldas mientras participaban en un operativo de captura de un ciudadano acusado de asesinato. Ellos fueron arrasados hasta este remolino. Fueron más de 48 horas de una exhaustiva búsqueda que parecía infructuosa, pero finalmente cumplió su cometido. Grupos de élite lograron localizar los cuerpos de los tres policías, que estaban desaparecidos desde el viernes, tras un accidente fluvial en la provincia de Esmeraldas. Finalmente dando todo el soporte para la búsqueda de estos compañeros con la esperanza de poderles encontrar con vida. Lamentablemente ya el día de hoy fue fruto de esas... operaciones de rescate, fueron encontrados fallecidos. Participaban en la búsqueda y localización de un ciudadano acusado de asesinato en el sector Las Delicias, en la localidad Chura, Cantón Quinindé. Sí, lamentablemente nuestros compañeros policías utilizaron un transporte fluvial comunitario. Lamentablemente la falta de cultura, la seguridad de todos. Hasta las inmediaciones del cuartel policial de la jurisdicción llegaron el viceministro del Interior y el comandante general. Nosotros nos sentimos muy consternados, muy dolidos, pero también orgullosos de este sacrificio que ellos hicieron en beneficio de todos los ciudadanos. También los familiares de los cabos primero y segundo, Obregón y Reyes, así como del subteniente Ramírez. Son nuestros héroes policiales y las unidades de policía comunitaria de sus lugares de origen, de nacimiento, llevarán su nombre como un homenaje póstumo. Trascendió que continúan tras la pista del sujeto que, a más de haber cometido un crimen, también es investigado por tentativa de asesinato a un servidor policial, informó Jorge Escobar. 8:38 en la mañana, un presunto sicario responsable de la muerte de un ex campeón panamericano de kickboxing fue capturado en Santa Elena. El ex deportista fue asesinado con varios impactos de bala. Sucedió en el cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha, el 11 de octubre, segundo Ricardo Padilla, un deportista reconocido a nivel nacional e internacional, fue asesinado de 4 tiros en el pecho. Acciones investigativas permitieron descifrar el móvil y a los presuntos responsables. Pero fue capturado el autor intelectual. Que sería la persona que pagó o financió la muerte de Sierra el encargo a través de la modalidad sicariato. Aparentemente el autor intelectual pagó a un presunto sicario $500 para que acabe con la vida del hombre de 42 años de edad. Estaba cansado de las amenazas del difunto, pues supuestamente sabía cosas de quién fue su patrón y de vez en cuando le pedía dinero a cambio de su silencio. Lastimosamente el ciudadano... cayó en las drogas y parece que por ahí existe la motivación y utilizó para esta modalidad un revólver calibre 38. El supuesto gatillero llegó hasta Puerto Quito, aceptó el encargo y a bordo de una motocicleta interceptó al ex deportista cuando caminaba en la zona del río Caot y le descargó 4 proyectiles. Luego de cumplir con el trabajo huyó y se refugió en una zona montañosa en la comunidad de San Vicente, provincia de Santa Elena. Y él se internó en este lugar con el objetivo de evadir a la justicia. En 3 semanas, agentes de la DINASET de la subzona Pichincha han logrado la captura de 2 sospechosos. Forma cómo se perpetró el crimen, se trataría de un asesinato bajo la modalidad de sicariato. Nosotros tuvimos que actuar con mucha rapidez porque tuvimos información muy importante de que el financista, es decir, el autor intelectual, tenía ya gente lista y ubicándolo también para silenciarle al autor material. Trabajan para dar con el paradero de un tercer implicado. Está catalogado como coautor del crimen, informó Iván Casamen.
8:40 de la mañana, una persona resultó herida por arma de fuego en el Valle de los Sitios al suroriente de Quito. El presunto sospechoso del hecho fue detenido. El operativo policial se ejecutó este sábado en horas de la tarde en el sector del Puente 9, Valle de los Chillos, al suroriente de Quito. La alarma se dio a través del sistema de seguridad EQ911. El sistema EQ911 nos reportó una persona que se encontraba herida producto de un impacto por arma de fuego en el hospital Enrique Garcés. De inmediato, personal de la DINASED y agentes de criminalística iniciaron con las investigaciones por el sector. Tras un recorrido se encontraron con rastros de sangre y lograron detener al presunto sospechoso que habría participado en el hecho delictivo. Al trabajo realizado y al apoyo de cámaras de videovigilancia, se puede conocer que el motivo del móvil habría sido por el robo. Se presume que la víctima fue herida producto de un impacto por arma de fuego y, según versiones policiales, el hecho ocurrió por el robo de un celular. El detenido presentaba antecedentes. Se conoce que esta persona ya tenía detenciones por robo anteriormente y no se podría asociar a que tal vez lo habría perseguido a esta persona con el fin de acabar la vida. Informó Priscila Cadena. Vamos a contarles ahora que una presunta banda de roba a casas fue detenida allá en el sector de Sangolquí, en el cantón Rumiñahui. Además, policías del grupo de operaciones motorizadas capturaron a 4 ciudadanos, entre ellos un menor de edad, tras portar sustancias sujetas a fiscalización. Tras un patrullaje preventivo, la policía del cantón Rumiñahui logró la detención de una presunta banda dedicada al robo de domicilios. Hemos tenido... Y en la provincia de Los Ríos se decomisaron más de 1.700 litros de licor de dudosa procedencia. Las autoridades realizan permanentes allanamientos para evitar que los ciudadanos consuman bebidas sin registro sanitario. En locales o viviendas en que se conocía del expendio de licor artesanal sin ningún tipo de registro sanitario, se realizó el operativo para el decomiso del producto. En canecas o botellas grandes y pequeñas estaba el licor, la mayoría mezclado con frutas o algo similar. Bueno, como ustedes saben, la conmoción social, a 25 personas ya que han fallecido justamente por los ríos tienen antecedentes de lo que es el puro adulterado. Entonces, lo que estamos haciendo es tratando de concientizar a la gente que realmente el puro sea producto artesanal y sea retirado inmediatamente. En cantones como Babahoyo, Quevedo, Ventanas, Urdaneta, Palenque y Baba, el intendente y comisarios, junto a la Policía Nacional, retiraron todo el licor que hubiera sido preparado artesanalmente. En total decomisaron más de 1.700 litros. Que hasta el momento no teníamos en estadística ningún caso de intoxicación por alcohol metílico y peor un muerto. Entonces lo que queremos nosotros es trabajar en prevención. Como dato histórico, en julio del 2011 en la provincia de Los Ríos, 20 personas perdieron la vida debido a la ingesta de licor metílico. Otros ciudadanos sufrieron afectaciones irreversibles en su salud. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. A 83 ascendió el número de casos de personas con posible intoxicación, esto por consumo de alcohol metílico, se lo informó el Ministerio de Salud Pública en un informe y un comunicado a la ciudadanía. El Ministerio de Salud Pública informó que hasta este domingo 5 de noviembre se han atendido 83 casos de personas intoxicadas por el consumo de alcohol metílico. De este número, 33 son positivos para metanol en sangre, 41 son negativos y 9 casos están en investigación. En total, el reporte de los fallecidos asociados a intoxicación por metanol es de 17. La entidad detalló que se mantiene la alerta para que los establecimientos que conforman la red integral de salud que reciban a pacientes con síntomas de posible intoxicación por alcohol adulterado reporten inmediatamente para realizar los análisis correspondientes. Por su parte, el Ministerio del Interior indicó que a través de la Policía Nacional realiza controles permanentes en todo el país para combatir el expendio de alcohol artesanal sin registro sanitario. Desde el 27 de octubre hasta la presente fecha, la Policía Nacional ha decomisado 14.880 litros de alcohol sin registro sanitario. Se intervinieron 1.751 locales comerciales, de los cuales 55 fueron clausurados y 210 citados. Los operativos efectuados se los ha realizado en 12 provincias del país, informó Priscila Cadena. Muy bien, 9 de la mañana en punto, es tiempo de dar la bienvenida acá,
a los oyentes de Radio Quito, la voz en vivo de la capital. Nos tuvieron así, ¿no? Sí, empezando la semana, divertido, con unos planos distintos. Claro, ¿no? La cámara robótica, así, pesca a la cámara, se la agarro por acá. Aquí estamos. A Radio Quito, la voz en vivo de la capital, ellos ya están retransmitiendo el primer noticiero de la comunidad. Recuerde que nosotros estamos pendientes siempre de sus necesidades, los problemas que hay en cada sector de la ciudad, así que por favor, recuerde este número, 098-518-4393. En esta segunda hora, Berito, noticias nacionales, tendremos política. Algo de la política, y viene farándula, y vienen esas cosas raras, ¿no?, del mundo insólito. Así es, tendremos de todo, así que continuamos nosotros con temas políticos, y les contamos que funcionarios del Ministerio del Interior y de la Asamblea Nacional son investigados por el supuesto delito de concusión. La fiscal que debe el caso habría recibido amenazas. La Fiscalía detectó una supuesta red de corrupción dentro del Ministerio del Interior. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló el pasado jueves 2 de noviembre, la que duró aproximadamente 9 horas, en la que se levantaron cargos contra 4 personas por el supuesto delito de concusión, 2 de ellas funcionarios de esta cartera de Estado, un asistente de la Asamblea Nacional y una persona extranjera. Según la fiscal Claudia Romero, existirían irregularidades en la compra de insumos de la policía y mantenimiento de patrulleros. La defensa de los imputados cuestionó los argumentos presentados. Conforme se ha expuesto ampliamente en la defensa, considero, salvo mejor criterio, que no existían ni existen elementos que configuren o adecúen las conductas de todos los procesados. Se habla de una asociación ilícita con modalidad de concusión. Sin embargo, de eso no se ha probado en qué momento todos los 4 procesados que están injustamente procesados han formado parte de esta asociación ilícita. Este fin de semana se pronunció el abogado de David Yeh, funcionario de la Asamblea Nacional, quien consideró que la orden ejecutada en contra de su cliente sería injusta. Es un inocente que se ha visto de forma injustamente vinculado en este proceso de asociación ilícita, por lo cual la Fiscalía formuló cargos. También señaló que no hay indicios de que haya recibido alguna transferencia económica. De hecho, la deuda que él tiene es de $90,000 y es con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, adquirido de forma conjunta con su cónyuge. Entonces, ¿dónde puede existir un enriquecimiento ilícito privado? Por otra parte, a través de un comunicado publicado en las redes sociales, la Fiscalía informó que por la investigación la fiscal de Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Claudia Romero, ha recibido amenazas. La entidad rechazó estos actos intimidatorios. Quien también se pronunció fue la expresidenta de la Asamblea Nacional y actual legisladora Gabriela Rivadeneira, quien pidió a través de su cuenta de Twitter que la fiscal Claudia Romero mencione los nombres de personajes que ejercen presión política en este caso. La jueza ordenó medidas cautelares alternativas en contra de los procesados, entre ellas la prohibición de salida del país, informó Priscila Cadena. Y es que la división del partido de gobierno se profundiza cada vez más. La noche del pasado miércoles, un tribunal de garantías penales de Pichincha aceptó un recurso para dejar insubsistente la destitución del presidente Lenín Moreno como el máximo representante del partido oficialista. Las críticas suben de tono desde el ala correísta. La crisis interna en Alianza País durante este feriado se trasladó a las redes sociales. La noche del miércoles, y tras haber presentado un recurso a un tribunal de Pichincha, el secretario particular de la presidencia, Eduardo Mangas, informaba que el Tribunal de Garantías dispone al CNE que no inscriba cualquier nombramiento ilegal de Ricardo Patiño y Gabriela Rivadeneira. Compañeros, País no es de su propiedad. Quienes participaron de esta reunión ilegal de País tendrán que ser sometidos a la Comisión de Ética y Disciplina y ser expulsados del movimiento, aseguraba Mangas en sus redes sociales. Enseguida la réplica llegó desde el ala correísta de Alianza País. Virgilio Hernández afirmaba: decisión de Tribunal de Garantías Penales sobre 35 País es muestra de arrogancia e ignorancia, inconstitucional e ilegal, precedente funesto. Con decisión, Tribunal de Garantías Penales, mañana cualquier candidato perdedor interpondría medida cautelar e impide posesión de triunfadores. La legisladora Marcela Guiñaga respaldaba este pronunciamiento. En su red social ponía: coincido con Virgilio Hernández, es arbitrario e ilegal, demostración del miedo al poder. Mientras que el ex presidente del Consejo Electoral y ex funcionario correísta, Omar Simons, cuestionaba: ¿cuál tribunal?
competencia sobre asuntos electorales y organizaciones políticas es privativa de los órganos de la función electoral, artículo 23. Pero las críticas a la actuación de una facción del partido de gobierno de destituir al presidente Moreno llegaron también desde el sector morenista. María Alexandra Ocles afirmaba: extraño, ahora sí se invoca la callada comisión de ética para santificar acto ilegal y el debido proceso. ¿Y dónde estaba la tan callada comisión de ética de 35 países para sancionar a tanto militante insultador que día a día ofendía a Lenin? ¿Y la tan callada comisión de ética por qué no se activó para sancionar a tanto corrupto metido en AP que casi se cargue el proceso? Así, la situación de crisis interna que vive el partido de gobierno se agrava con el pasar de las horas. La decisión del Tribunal de Garantías Penales deberá ser analizada por el Consejo Electoral y, de entrada en vigencia, la decisión de designar a Ricardo Patiño como el nuevo presidente de Alianza País no tendría validez jurídica, con lo que la presidencia del partido de gobierno permanece en manos de Lenín Moreno. Informó Javier Gallo. La canciller. Continuamos con más novedades. La canciller María Fernanda Espinosa rechazó la actuación de ciertos miembros del movimiento Alianza País por ventilar las diferencias que existen dentro del bloque y por tomar decisiones irregulares que carecen de fundamentos, y con respecto al proceso del vicepresidente Jorge Glass dio a conocer que la justicia está haciendo su trabajo. Porque no tiene ninguna base legal en términos del procedimiento, fue un procedimiento absolutamente irregular, donde no participó toda la dirección nacional, sino algunos dirigentes. Evidentemente esto pues tendrá consecuencias de orden legal, porque es improcedente, ilegal y espurio, y que no ha escuchado la voz de las bases. Nuestras bases lo que piden es unidad, es acompañamiento al plan de gobierno que ganó las elecciones y un respaldo irrestricto al presidente de la República y presidente de Alianza País, que es Lenín Moreno. Y frente a las medidas tomadas por miembros del movimiento Alianza País de retirarle el cargo de presidente del partido al primer mandatario Lenín Moreno, la ciudadanía opinó ante este hecho coyuntural por el cual está atravesando el movimiento político oficialista. Veamos. Para mi opinión está bien, mi opinión. Pues porque todos pensábamos que iba a estar siempre del lado de Correa y pues a última hora él decidió abrirse. Lastimosamente yo pienso que el gobierno de una u otra manera quiere remediar lo que hemos estado tanto tiempo metido en el correísmo. Yo pienso que está muy mal, yo pienso que está mal, que tiene que igual darle oportunidad para que una persona con más experiencia tenga la oportunidad de poder desenvolverse como es debido, pues no. En parte es acertada, porque ellos tienen sus reglamentos, todo por escrito, entonces saben el por qué lo hacen. Una de ellas es que no cumple con los deberes que tenía al cargo, que él estaba en Alianza País. En mi opinión no tiene ni pies ni cabeza eso, y para él ni creo que ni le va ni le viene tampoco, porque él es el presidente, y para mi opinión lo que él está haciendo está bien. En ningún momento le deben destituir de la presidencia de Alianza País porque él fue nombrado. Por un lado, me alegro mucho que para que forme su propio partido político y pueda regir el país con leyes justas. Y el proyecto de reforma tributaria enviado por el Ejecutivo a la Asamblea plantea, entre otras cosas, que la deducción de los gastos personales en el impuesto a la renta se lo realice de acuerdo al número de cargas familiares. El proyecto deberá ser analizado por los legisladores en un plazo máximo de 30 días. El proyecto ya está en manos de la Asamblea, que deberá analizarlo en máximo 30 días. La reforma tributaria contempla, entre otros aspectos, un cambio en el cálculo para el pago del impuesto a la renta de las personas naturales. Actualmente, todas las personas naturales que sobrepasan la base imponible del impuesto a la renta pagan por igual y pueden deducir de ese pago los gastos personales en los que incurran en el año declarado. Se establece que una vez que se ha aprobado el proyecto, las personas naturales con mayor carga familiar pagarán menos tributo. Por ejemplo, si una persona natural tiene dos hijos y su esposa, el monto de deducción será del 1.3% de la fracción básica del impuesto, que actualmente es de $14,677. Si tan solo existieran dos cargas familiares, la deducción se reduce al 1.1% de la fracción básica, es decir, $12,419. Si solo existe una carga, la fracción se reduce al 0.9, o sea, $10,161. Y si el contribuyente es solo, la fracción baja aún más, al 0.7 de la fracción básica,
$7,903. Con esto, el monto que podrá deducir de los gastos personales se reduce mientras menos cargas posee el contribuyente y al final tendrá que cancelar más impuesto a la renta. Esta propuesta deberá ser analizada por la Comisión de lo Económico de la Asamblea, que ya tiene en sus manos el proyecto de ley que busca contribuir a mejorar la economía nacional y está enmarcado en el plan económico del presidente Lenín Moreno. Informó Javier Gallo. Como acertada califica el Colegio de Economistas de Pichincha el contenido de la proforma presupuestaria para el 2018, que se encuentra ya en manos de la Asamblea Nacional para su tratamiento. En ella se registra un incremento en el rubro destinado al gasto del sector público. A 34.853 millones de dólares asciende la proforma presupuestaria del 2018, presentada por el Ejecutivo al Poder Legislativo para su tratamiento correspondiente. En relación de este año, se registra una disminución del 5,3%. Víctor Hugo Albán, en representación del Colegio de Economistas de Pichincha, señala que es acertada. Debemos nosotros estar muy tranquilos porque en la parte de inversión, que es la que preocupa en la parte socioeconómica al colegio, que es la parte de inversión en salud, educación y seguridad, más bien ha habido un incremento. Para ese concepto se destina el 83%, es decir, 28.967 millones. Nosotros creemos que la proforma está adecuada no a las necesidades que queríamos todos los técnicos, todos los políticos, pero sí a las necesidades del país. De acuerdo a cifras presentadas por el régimen, los 28.967 millones de dólares se distribuyen así: gastos salarios, 9.539 millones de dólares; bienes y servicios de consumo, 2.836 millones; gastos en intereses, 2.534 millones; inversión, 3.910; asignación a municipios y otros, 1.003 millones de dólares; y otros, 9.145 millones. El endeudamiento es tan alto que más bien nosotros creíamos que iba a ser un poco más rigurosa, más conservadora. Pero, dadas las circunstancias, analizamos nosotros técnicamente y solamente en el pago de la deuda pública se va alrededor de 9.300 millones de dólares. El señor presidente le redondeó en 10.000 millones, pero posiblemente porque van a adquirir un poco más de deuda en estos días, a más de los 2.500 últimos. El gobierno nacional prevé que el déficit fiscal en el 2018 sea de 3,9%, un crecimiento del Producto Interno Bruto PIB del 2,04%, inflación anual de 1,38%. Informó Héctor Romero. Y tras el anuncio del presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, de nuevas facilidades para realizar préstamos hipotecarios para vivienda, representantes del sector de la construcción tienen expectativas. El techo para obtener una vivienda propia a través del Banco del IES se incrementó de 150.000 a $200.000. Así lo anunció el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa. Además, dio a conocer las nuevas facilidades para realizar préstamos hipotecarios con la aprobación de un nuevo mecanismo. Que lo que hace es permitir que una persona que quiera construirse su casita, acceder a un crédito hipotecario, ya no solamente le tomamos en cuenta el valor que esa persona recibe por concepto de sueldo, que es el que se refleja como aportación al IES, sino que le estamos contemplando absolutamente todos sus ingresos. Espinosa resaltó que para el mes de diciembre del presente año se aprobará otra normativa, la cual permitiría reducir el tiempo de entrega de los créditos hipotecarios a 30 días. Lo vamos a lograr sin poner como requisito que las escrituras tengan que estar registradas en el registro de la propiedad y que eso sea un trámite ex post, que sea posterior. Vamos a bajarlo a 30 días. Estas medidas para el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Silverio Durán, representan un estímulo para el sector, que ha sido golpeado fuertemente por la crisis y desde la vigencia de la ley de plusvalía. Provoca también una expectativa, no solamente de parte del sector de la construcción, sino del ciudadano común, que ya va a tener otras consideraciones para poder acceder a un crédito. Y eso también implica que puede incrementarse la demanda, que es lo que tanto necesitamos nosotros como sector, que es la parte inmobiliaria también que conforma el sector de la construcción. Señala que mientras más usuarios accedan a los préstamos, incrementa la actividad de este sector, generando nuevas plazas de empleo.
lo bueno del sector de la construcción es que produce esta reactivación inmediata, porque no es solamente el empleo directo dentro del campo de la construcción, sino es la reactivación también de los empleos que se perdieron en los sectores conexos, en la industria, en el comercio, la banca, etcétera. Espera que los proyectos de construcción sean también en alianza público-privada para fortalecer la economía del país, informó Priscila Cadena. Dos sentencias fueron emitidas en las últimas horas en el caso Chevron, una en Argentina que impide continuar con el embargo que había interpuesto los afectados para poder cobrar el monto de reparación que la petrolera debe entregar, y otra sentencia emitida en Canadá. Esto da vía libre para que los afectados puedan continuar con los procesos de cobro. Hay un sabor agridulce entre los denunciantes con estos fallos. Las sentencias fueron emitidas casi de forma simultánea. La primera desde Argentina, donde la Corte rechazó el pedido de los afectados para continuar con el embargo de los bienes de la empresa Chevron en ese país. Esta era una medida para presionar a que la empresa estadounidense pague el monto de reparación que ordenó hace varios años una corte ecuatoriana. Los afectados anuncian que apelarán esta decisión. Sí, nos preocupa un poco, pero vamos a apelar. Estamos en esa apelación, estamos trabajando y lo vamos a hacer, porque esto no se acaba. 24 años de lucha que hemos resistido y estamos preparados para seguir resistiendo cuantos años más. Fue un revés judicial que llegó desde Argentina, pero desde Canadá llegaban buenas noticias para los afectados. Ahí, la Corte de Apelaciones levantó la solicitud de caución que había interpuesto Chevron por $1 millón para impedir el cobro de la sentencia. Sabemos realmente que en Canadá, como dije, hay mayor independencia judicial que política. Parece que en Argentina y en Brasil la metida de mano de los políticos dentro del sistema judicial lamentablemente hacen de que los jueces se equivoquen, y se equivoquen de una manera garrafal. Esto abre el camino para que los afectados puedan continuar con el proceso de cobro de la millonaria indemnización que debe cancelar la petrolera tras el dictamen judicial ecuatoriano. Nos permite cobrar o embargar los bienes de Chevron hasta que se acabe este juicio. Los afectados afirman que continuarán en su lucha para hacer efectiva la sentencia y poder cobrar ese dinero que servirá para reparar el supuesto daño que la empresa Chevron causó en la Amazonía ecuatoriana. Informó Javier Gallo. 9 de la mañana con 18 minutos, cambiamos de tema y les contamos que la fiesta de la Mama Negra, donde se celebraron los 197 años de emancipación de la Tacunga, tuvo como invitado especial al presidente de la República, Lenín Moreno, y a su esposa, Rocío González, que disfrutaron de música, danza y tradiciones de este pueblo. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó del tradicional desfile de la Mama Negra en La Tacunga, acompañado de su esposa Rocío González. El primer mandatario compartió y disfrutó de esta celebración junto a miles de asistentes y varias autoridades que homenajearon a La Tacunga por sus 197 años de emancipación. Así es, el folclore, un abanico inmenso de posibilidades preciosas de las cuales uno poder tomar y enriquecer muchísimo la vida cotidiana. En la festividad además se realizó un homenaje a la Virgen de la Merced, patrona de la Tacunga de la provincia de Cotopaxi. Ya en el acto, el rey Moro entregó un sable al presidente Moreno, que aprovechando la oportunidad dio a conocer excelentes noticias para la Tacunga. Queridas y queridos latacungueños, muchísimas gracias por esta gentil invitación. Una buena noticia: ese aeropuerto empieza a funcionar ya mismo. Gracias, hasta siempre. Por su parte, el ministro de Cultura, Raúl Pérez, resaltó las tradiciones de estas festividades. Yo creo que ahora tenemos la sensibilidad del presidente Lenín Moreno para la cultura, que nos permite no solamente gozar de esta fiesta, sino que el pueblo mismo lo enriquezca con su baile, con sus ganas, con su personalidad, estos desfiles de los diferentes personajes. La Mama Negra es una celebración que reúne a las culturas indígenas, española y africana, unas de las más importantes de este país y símbolo del sincretismo de las culturas. En este evento desfilaron personajes populares, militares, civiles, eclesiásticos y míticos que dieron lustre al cortejo y a la anfitriona que le da nombre a este evento cultural tradicional. Bueno, yo he venido para conocer más nuestras tradiciones, las costumbres de este pueblo.
y poder transmitir al resto de las personas. Informó Patricia Aldaz. Una costumbre que se estaba perdiendo en la nacionalidad Sáchila era el ritual de boda. Sin embargo, ahora se lo está realizando nuevamente. El gobernador Sáchila y su esposa dieron el ejemplo, uniendo sus vidas de esta manera tradicional. Miremos. Conjugando su unión con elementos de la naturaleza, es como los miembros de la etnia Sáchila sellan su amor en matrimonio. Es un contacto con la madre tierra y el cielo cuando al momento que se la acuesta en el círculo. Y como todo el mundo sabemos que el círculo tiene energía, es también para atraer la buena energía sobre el círculo. Por lo que es una tradición nuestra, dijo, de lo que es de la nación de Sáchila, y o sea, esa situación se debía hacer, dijo, lo que es tradicionalmente. Esta ceremonia tradicional se estaba olvidando, pero hay quienes han decidido llevarla a la práctica como parte del rescate de la cultura. Es un ejemplo a la cual pues damos al igual a nuestros jóvenes sáchilas, también para que se casen de manera ancestral. Un sabio es quien realiza el ritual, que también ha unido a mestizos y hasta extranjeros. 5 parejas mestizas y también hecho extranjero, ¿no? A los francés y recientemente hice con un argentino. Entonces ellos se ponen muy contentos al hacer esto. Delante de familiares y amigos, la pareja es acostada y cubierta con una sábana blanca. Es un simbólico de una unión de una pareja, pero también la muerte del mal, de las malas energías, cuando uno se cubre con ese manto blanco. Las manos de los contrayentes son atadas como señal de unión eterna, con los colores que representan a los hombres y mujeres de esta nacionalidad. Tienen que estar unidos uno solo para que esto, en el futuro, no haya separación. Por ahí alguien me preguntaba, bueno, en los Sáchila hay separación, hay muy poco, o sea que casi no hay esta separación. Entonces, finalmente, el fuego de una vela roja arde como símbolo de amor. En la pareja, ¿no? Siempre tiene que haber amor, paz, armonía. Ya para con los hijos mismos tener esa armonía, y ese amor es que armoniza a toda la familia. Vale recalcar que en esta ocasión, además del ritual ancestral, esta pareja optó por casarse también en el registro civil y en la iglesia, demostrando que se puede hacer lo que dictan las leyes, la religión y la cultura a la vez, siempre orgullosos de su nacionalidad ancestral. Hay que decir, esa situación ahora no se unirá más, dijo, lo que es ahora ya los 3 matrimonios que se han dado, dijo, lo que es en el civil, recibir la bendición de Dios en la iglesia y lo que es aquí ancestralmente. Eso para nosotros ha sido un realce prácticamente del haber recuperado y cómo venimos recuperando lo que ha sido el casamiento de nuestros antepasados. Desde Santo Domingo de los Sáchilas, informó Gisela Moreira. Contamos que el músico e investigador ecuatoriano Schubert Ganchoso incursionó hace varios años en la creación de instrumentos musicales de caña guadúa, llegando a fundar la Orquesta Macoya, la primera y única del Ecuador, donde todos sus instrumentos son elaborados con bambú. Escuchar a la Orquesta Macoya es deleitarse con la cultura musical del pueblo montubio. La puesta en escena de un trío es solo una de las formaciones que tiene esta agrupación, pues cuenta con más de 100 instrumentos hechos de bambú y caña guadúa. En la sección de cuerdas nosotros retomamos la tradición de las cuerdas del litoral ecuatoriano. Y en la sección de viento tenemos flautas montubias, que fue un rescate que hicimos pues de los antiguos pitos de caza que se utilizan acá en nuestra selva litoralense, todo lo que son instrumentos de percusión menor hechos con semillas. Total es que es una orquesta multitímbrica de toda la gama de sonidos que produce nuestra cultura. Macoya nació hace 10 años. Su director y fundador, Schubert Ganchoso, es un músico de amplia trayectoria, no solo de escenario, sino también constructor de instrumentos musicales. Pero ya la cultura montubia estaba necesitando nuevas formas de
proyectar su cultura a través de nueva música, nuevos instrumentos y nueva estética. Creo que ese fue un momento clave como para iniciar este proceso y ha sido muy aceptado. A tal punto que ha recorrido cada rincón de nuestro país y muchas partes del mundo, mostrando el sonido de nuestras raíces. Una sola raíz enterrada es la que forma la macoya de los bambúes, de las cañas guadúas, y eso somos los ecuatorianos. Somos muchos tallos que provenimos de la misma raíz. Lo que como músicos buscan es promover la creación de más orquestas endoculturales. Y que cada una de las culturas aporte con la preciosura de su tradición musical. Informó Marcela Maquilón. Vamos a retomar.